¡Que salió después de tanto tiempo! ¡Hace un año! No, ¿cuánto? ¡Hace más de un año que estamos esperando el capítulo 2! Hay un nuevo monstruo llamado Cyan. Ya saben. El Book 3 dice que ya salió y lo podrán jugar. ¡Ah, si ya salió lo jugamos! No sabía que había salido. ¡Dale, carguen, jugadores! ¿Por qué tarda tanto Roblox hoy? ¡Que quiero jugar, por favor! ¿Alguien de los del chat pudo entrar? ¿Alguien de los del chat pudo entrar? Porque como es un servidor público... Vamos, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué empezó? Cinemática principal. ¡Que nos escapamos! ¡Que nos escapamos de Rim of... ¡Ok! ¡Ya estamos todos! ¡Vamos! ¡Que estamos escapando! Y vamos a ir al parque y ver si... Porque hay... ¿Hay alguien rompiendo la cerca? ¿Qué? ¡Aquí hay un señor! ¿Qué? ¡Oh! ¡Rompí las medidas de seguridad! ¡Que está rompiendo con una tijera! ¿What? ¡Ahí está el señor! ¡Oh! ¿What? ¡No! ¿Qué se asustó? ¡No me claves la tijera, por favor! ¿Pero qué? ¿Qué están haciendo acá afuera? ¡Que queremos escaparnos de Blue, señor! ¡Por favor! ¡Ser su ídolo! Pensé que eso decía el juego de verdad. ¿Los monstruos dicen? ¡Sí, que nos persiguió Blue, nos persiguió Green, nos persiguió Orange! Seguramente fue su imaginación. ¿Por qué todo el mundo siempre dice lo mismo? ¡Que nadie me cree! ¿Por qué no me van a ayudar a encontrar la luz de emergencia? Todo, el parque tiene una. ¡Ah, que tenemos que buscar una luz de emergencia! ¿Qué? ¿Vamos a llamar a la policía o algo así? ¡Oh! ¿Qué hay electricidad? ¿No vamos a poder pasar? Hay una puerta que dice no entra... ¡Está Red! ¿Pero qué hace Red acá, compañero? ¡Cabeza de hormiga! ¿Va a tocar un botón? ¿Qué va a hacer? Nos... ¡Aquí nos ha... ¡No! ¡Que nos liberó! ¡Que están Blue y Green acá! ¡Pero cómo llegaron tan rápido! ¿Vamos a tener que escapar de una? ¿Vamos a tener que escapar de una? ¡Que tengo mucho miedo! ¡Esto va a ser divertido! ¡No, Red! ¡No va a ser divertido! ¡Dale! ¡Voy a ir a buscar a los otros! ¡Ay, Dios! ¡Que vamos a tener que escapar! ¿Y Red nos va a perseguir también? ¡Oh! ¿Ya estamos? ¿Bien? ¿Tenemos algo por acá? No. ¿Podemos abrir la puerta? Sí. ¡Oh! ¿Un cable? ¿No sirve para nada? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Qué buen lugar, por favor! ¡Encuentra luces! ¡Ah, que tenemos que buscar las lámparas! Bien, ahí tenemos una lámpara. Estamos como... ¡En el parque de diversiones, Tomá! ¡Que ahí está Green! ¡Está Orange! ¡Está Blue! ¡No, Tomá! ¡Pero qué buen parque de diversiones! No me imaginaba que iba a ser en un parque. ¿Pero el castillo de Blue estará? ¿Podemos ir al castillo de Blue? Eso es lo que más espero, ¿eh? Tengo muchas ganas de poder ir al parque de diversiones de Blue. Yo tengo tres luces. Bien, todavía no sabemos dónde hay que ponerlas, pero me imagino... ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué podemos ir? ¿What? ¿Qué tenemos? ¿Tiro lasers para ir de un lado y para el otro? ¿Y esto? ¿Por qué hay una cabeza de Blue? ¿What? ¿Cómo se desbloquea la cabeza? ¿Que vamos a tener que desbloquear las cabezas? ¡Ay, Dios! ¡Que esto está mejor de lo que pensaba! ¡Que esto está mejor de lo que pensaba! Y está Green. Cuidado con Green. ¿A qué nos podemos subir? Sentarse. ¿Y esto? ¿Hace algo? ¿8? ¿7? Espero que no venga Green para acá, por favor. ¿4? ¿3? ¿Para qué? Quiero saber qué hace esto ahora. ¿2? ¿1? Viene Blue, que lo escuchó. ¿What? ¿Por qué podemos subir? ¿What? ¿Por qué estamos subiendo acá? ¿A qué podemos ver el parque desde arriba, no? ¿What? ¿Qué fue eso? ¡El castillo de Blue! ¿Qué? ¿Está el castillo de Blue? Ahora vamos a ir, pero quiero ver dónde se ponen las luces. No hay flechas. Tiene que haber flechas azules que nos digan para dónde se ponen las luces. Acá tenemos otra. Bien. ¡Ah! ¡Acá! No. Ah, no, no es una flecha. ¿Castillo? ¿Y esto? ¿Otra luz más? ¡El castillo de Blue! ¡Sí, que acá está el trono! Bien, 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 bien. Que esto me gusta. Acá se hace la fila. Bien. No es tan parecido como el juego que jugamos el otro día. Pero sé que está el castillo de Blue. ¿Escucho algo? Lo estoy escuchando a Green. Cuidado, por favor, Green, no vengas para acá. ¿Y dónde se ponen las luces? Que tenemos que buscar eso. Estoy medio mal de la garganta, chicos, perdonen. Pero hace unos días tenía la garganta re mal y ahora me mejoré un poco por las dudas. A ver, ¿dónde se ponen las luces? Acá hay un laber... ¿What? ¿Un laber...? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Purple! 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 ¿What? ¿Qué sale purple debajo del piso? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso nuevo? ¿Qué antes no estaba purple así? ¿Qué esto me está gustando? ¿Y esto carrera de Rainbow Friends? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Que está todo re diferente? ¿Podemos jugar a las carreras? ¿Podemos jugar a las carreras? ¿Pero dónde se ponen las luces? Que todavía no encontramos el lugar y que tengo como 28.000 luces. ¿Puedo subirme? ¿Anda esto? ¡Ah! ¡Que podemos andar en la pista! ¡Que hay
muchos juguitos en el medio, pero esto no sirve de nada, ¿no? No nos da una luz, no nos da nada, pero ¿what? ¿Qué es este lugar? ¿What? Que está buenísimo Rainbow Friends 2, que me encanta. Díganme en los comentarios mientras, ¿qué les está pareciendo Rainbow Friends 2? Para mí está mucho mejor de lo que pensaba, ¿eh? Yo no pensé que iba a estar tan bueno este juego. ¿Alguien sabe dónde se ponen las luces? Acá se ponen. Toma, que ya tenemos 14.25. Bien. Tenemos varias. Ahora creo que tendríamos que volver al lugar donde estaba Purple. Que ahí, que salía de las manitos y me asusté. Creo que van a haber varias luces. Acá ahí está Blue. Blue está igual que siempre. Podemos bajar por acá. Bien, no creo que me persiga, ¿no? No creo que me persiga hasta acá. A ver, ¿cuál era el lugar de Purple? Ahí está Green. Vamos a ir para el otro lado. Creo que por acá era el lugar de Purple, ¿no? ¿Podemos entrar al lugar de Purple, por favor? La caverna... ¡Ah! ¿Qué haces? La caverna de Orange, la que está cerrada. Bien. ¿Podemos venir para acá? ¿Viene? No sé si me salvaré con la caja acá. ¡Ah, no! ¡Que se pasa rápido! ¡Bien! Yo pensé que era un lugar súper gigante. ¡Oh! ¡Ay! ¡Que venimos acá arriba! ¡No! ¡Pero acá no hay luces! ¡Que necesitamos encontrar luces! ¿Vamos? Se me puso la piel de gallina. Sí, que da mucho más miedo. Te juro que da mucho más miedo que el 1. Porque el 1 podía llegar a dar un poco de miedito. Pero esto es otro nivel, ¿eh? Esto es otro nivel. Podemos meternos acá adentro, no hay nada. Y tenemos 18 de 25. Vamos, que tenemos que seguir encontrando más lámparas. Me parece que a la señorita esa le gustó el jueguito, ¿eh? Que lo sacaba para arriba. ¿Qué está Blue? ¿Qué está Blue? Corre. ¿Me puedo meter acá abajo? ¿What? Sé que me puedo meter acá abajo. ¿Viene? Se va, sí. Pasa, Blue, por favor. Vamos, podemos pasar. Bien. Utilice la caja, sí. La caja la voy a usar nada más cuando sea necesario. Cuando no es necesario, no hace falta. Porque hay pisadas acá. Ay, pensé que iba a salir un monstruo o algo. Y pensé que era como una ventilación de Purple. A ver, ¿dónde están las luces que faltan? Nos quedan dos nada más. Bien, capaz que las tiene la gente. Capaz que la gente tiene las demás luces. A ver, yo sé que el castillo de Blue no lo revisamos entero. ¿Hay algo importante acá? ¡Ah, no, que es re chiquito! Que lo escucha Green. ¡Vamos! ¡Faltan dos luces, compañera, nada más! Tenemos que encontrar las luces que faltan. ¡Celso, eres el mejor! ¡Me saludas! ¡Hola, cuenta familiar! ¡Muchas gracias! A ver, luces. ¡Ah, pero no es tan grande el mapa como parece, eh! No es tan grande como parece el mapa. Lo podés recorrer bastante rápido. Yo creo que igual nos falta una zona que era la zona violeta, ¿no? Que creo que está por allá. Esa de allá creo que no. ¡Ah, el castillo! ¡El castillo inflable! Que no fuimos al castillo inflable. Vamos a ir al castillo. En el castillo inflable seguramente tiene que haber algo. Faltan dos luces. No sé si los que están jugando tienen luces. Por favor, díganme en el chat. A ver, voy a abrir el chat. Celso, salúdame, ¿no? Pero díganme si faltan luces. ¿Ok? Se puede saltar. ¡No sirve de nada el castillo! ¡Dale, que me rastafaron! Yo pensé que iba a ser algo. ¿Y arriba de acá no habrá luces? ¿Podemos subir? ¿Subimos? Ah, no, es para ver todo desde más arriba. A ver, por acá ya... ¿Al único lugar que no fuimos? ¿Es acá? ¿Wash? No, ya fuimos a todos lados. Capaz que la tiene alguien las luces. Por favor, pongan las luces. Vamos a escribirle. Pongan las luces que faltan. Ahí está. ¿Aparecieron en el mapa? No, que no están en el mapa, que las tiene alguien. Pongan las luces, por favor, que me quiera escapar. Ay, Dios, tengo mucho miedo. Había una luz en el laberinto de hierba. Había un laberinto. Que allá está la luz. ¿Podemos ir a agarrarla? ¡Ah, este laberinto que no habíamos venido! ¿Por qué no? Vamos, con cuidado. Ah, no, abajo en la parte... ¡Ay, en la parte de Purple! Por favor, Purple, no me agarres. No me tires de las patas. ¿Por dónde viene? No, viene por acá. No, Purple, no. ¡Ahí pasó! Ahora podemos ir atrás de él. ¡No, no, que persigue! ¡Que persigue, Purple! ¡No me agarres! ¿Cómo zafamos de Purple? No lo puedo creer cómo nos escapamos de Purple. Bien, tenemos una de las luces y la otra la habrán agarrado. Creo que la agarraron. Sí, la agarraron. Y ahora, las luces... Perdón, todavía no me hice el mapa de memoria, pero era por acá. Por acá. Acá se ponen. Bien, ponemos esta y falta una. Falta una luz que la tienen... ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah, no! ¡Que agarraron a alguien, por favor! Que no sea que hayan tenido la luz. ¡Ah, está allá! ¿La agarraron de vuelta? Bien, vamos a esperar. Vamos a esperar con tranquilidad que tienen que traer la última luz. Díganme en los comentarios, ¿qué le está pareciendo por ahora el juego? Para mí está buenísimo. Para mí, Rainbow Friends 2 está 55 veces mejor que Rainbow Friends 1. A ver, traen la luz. La luz, la lámpara que falta. En el lago Cerso. Pero lo agarraron porque desapareció, ¿no? Creo que agarraron la lámpara. A ver, vamos a tratar de buscar. Pensé que había alguien, me asusté. Vamos a tratar de buscarla en el lago. ¿Acá?
¿Por acá estaba la luz? ¿Qué es esto? Pensé que era una luz eso. Que escuchó un bulo muy cerca. ¿Dónde está la luz que falta? ¿Ya la agarraron, por favor? ¡Van, me querés traer la luz! ¿Cómo serán los jumpscares? Para mí los jumpscares van a ser iguales, salvo de los monstruos nuevos. Después podríamos probar a ver cómo es el jumpster de Purple, que ese me gustaría. Está mejor que el capítulo 1. Es un 1000 de 10, ¿eh? Es un 1000 de 10. Es un 1000 de 10. Está 25.000 veces mejor que Rainbow Friends 1. ¿Alguien tiene la luz? ¿Alguien tiene la luz? ¿Puede ser que falte la luz todavía? Dale, que vamos a pasar la primera parte. Son los mismos. Sí, para mí son los mismos jumpscares. Para mí son los mismos jumpscares que el 1. Yo no, me parece que nadie tiene la luz. Pero desapareció la luz entonces. Desapareció. ¿Se puede entrar abajo de la...? ¡Se puede entrar abajo de la cascada! Eso es importante saberlo, ¿eh? Eso es importante saberlo por si nos persiguen. Acá no se puede entrar. No. ¡Ay, que viene Blue! ¡Que viene Blue! ¡Que viene Blue! ¿Me vio? ¿Si me escondo acá? No me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Bien, 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 bien. ¿Y qué está Green? ¡No, no, 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 no! ¡No, no te la puedo creer! ¡No te la puedo creer que me persiguen los dos al mismo tiempo! ¡Corre, Cerso! ¡Menos mal que se fue para el otro lado! ¡Pensé que me iba a agarrar! ¡No! ¿Alguien tiene una? ¿Sí? ¿Quién tiene la lámpara? ¡Que la tiene alguien la lámpara! ¡Que la vengan a poner, por favor! Cerso, el principio del abuelo es el de Spider. ¡Ah, el principio de Spider del juego, ¿no? ¡Ah, sí, el abuelo de Spider! ¡Que no me había dado cuenta! Que no me había dado cuenta de eso. A ver, ¿quién tiene la luz? Que alguien traiga la luz, por favor. Vamos a poner, ¿quién tiene la luz? Vamos, compañeros, que falta una lámpara sola nada más. Hola, Griselda, ¿cómo estás? La lámpara, ¿dónde está? Que la tiene que tener alguien. ¿Por qué no pone la lámpara? Que falta, dale, que hace como 5 minutos que estamos acá. Hay un juego que se llama The Battle Bricks, es como un Tower Defense y es un solo jugador. ¡Vamos! ¿Qué pusieron la lámpara? ¡Oh! Que encendimos la señal de emergencia y con eso... La luz de Blue. ¿Por qué una luz de Blue? ¿La luz de Blue es la de emergencia? ¿Escuché a alguien que...? ¿What? Yo pensé que iban a llamar a la policía. Esperen. ¿Hay una luz de emergencia? Que no sabía que había una luz de emergencia y nos estaba mintiendo. Soy muy bueno, estoy encontrando cosas. ¿Qué está Blue? ¿No nos escuchó? Por favor. ¿Es eso... Blue? ¡Sí! ¡Que te dijimos antes que Blue era de verdad! ¡Oh, no! Venir acá fue un error. Necesitamos encontrar una forma de salir de acá rápido. ¡Qué inteligente que sos, señor, eh! No me había dado cuenta. ¿What? Quizás esto nos pueda ayudar a salir. ¿Qué? ¿Vamos a romper una pared? ¡Que tenemos un coche con punta que tenemos que ro... Yellow. Yellow. ¿Qué está Yellow? ¡What! ¡Un Rainbow Friend nuevo! ¡Miren quién decidió aparecer! Estoy sorprendido de que esté acá en su forma de enojado. ¿What? ¿What? ¿Por qué hay un Rainbow Friend nuevo? No, que va a estar uno nuevo. Yellow. Vamos a tener uno nuevo y tenemos que encontrar cosas de gas. ¡Ah! Deben ser combustible para la máquina esa, ¿no? Tenemos que encontrar 15. Ahí encontramos uno. No puedo creer que ya vamos a ver un Rainbow Friend nuevo. Tengo muchas ganas de verlo y ver cómo es. Vamos a agarrar el próximo. Bien. ¡Ah! Lo bueno es que están todos cerquitas. Lo malo es que no sabemos dónde hay que llevarlo. Vamos a agarrar más. Bien. Tenemos 5. Vamos. Tenemos 6. Creo que lo vamos a encontrar rápido. El tema va a ser... ¡Yellow! ¿Qué? ¡No! ¡Mira, Yellow! ¡Que es como un pa... ¡No! ¿Pero qué tiene en la espalda? ¿Qué es eso, Yellow? ¡Que es un helicóptero! ¿Pero qué es un helicóptero, Yellow? ¿What? ¿Qué es ese nuevo Rainbow Friend? No lo puedo creer. No puedo creer que esté pasando esto. No puedo creer que tengamos nuevos Rainbow Friend. Tenemos... Bien, que tengo como 8. Tengo como 9. Tengo como 10. Ahí viene Yellow de vuelta. No, mira cómo hace el pájaro. Que estira las manos cada vez que se enoja. ¿Y por qué tiene un... ¿What? Agarró a alguien. ¡No! Tenemos que llevarlo al Laser Tag Plaza. Ah, al mismo lugar, ¿no? Ah, que acá está el coso. Bien. Ahí tenemos 10. Vamos. Ah, es que se ponen a los costados. No, pero ¿qué? ¿Hielo podrá volar? ¿Podrá volar que tiene cola de helicóptero y él? Corre, Cerso. Corre, Cerso, por favor. Corre, Cerso, que viene. No, vamos a ir para acá. Vamos. No puedo creer. Tenemos 12. Faltan 3 nada más. Faltan 3. Voy a ir por abajo. Voy a ir por abajo para escaparme y capaz que acá abajo hay alguno. No. Díganme en los comentarios qué les pareció Yellow. ¿Viene Yellow? ¿Qué les pareció Yellow? Para mí, por ahora, creo que es el mejor Rainbow Friend, ¿eh? Que tiene una hélice de helicóptero en el cabús. Que tiene que ser el mejor Rainbow Friend.
Viene, viene. No sé si, si nos metemos dentro de la caja nos va a perseguir o no. Yo por las dudas me escapo. Y para los que me preguntan, sí. Una vez que ganemos el juego vamos a ver los jumpscares. Vamos a ver los jumpscares de cada uno de ellos. Esto, lo de ahora ya está cerrado todavía con una cabeza gigante. No entiendo por qué. No sé si es un globo que hay que explotarlo o algo así. A ver, voy a ir a la parte de Purple. En la parte de Purple tiene que haber gas. Sí. Uno. ¿Dónde está Purple? ¿Viene? Viene atrás. Bien, bien, bien. Llegamos, 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 llegamos. Acá tiene otro. ¿Puerto a la vuelta? ¿Puerto a la vuelta o viene? No, no, que viene por acá. Corre, 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 corre. Ahí están las manos. Me dan mucho miedo esas manos. Me dan mucho miedo esas manos. ¿Por qué camina con manos para afuera? Bien, 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 bien. Tenemos dos. Falta. ¡No! ¡Que agarró a alguien! ¡Que lo escuché! No me traigas a Blue acá, ¿eh? ¡No me traigas a Blue acá! Que justo está Blue, pero de paso vemos. ¿Hay algún tubo más por acá? No veo ningún tubo. Blue, andate. Blue, ah, podemos bajar. Podemos bajar y bien. Bien, 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 bien. Ah, ahí está el último tubo. Vamos a ir a buscarlo. ¿No viene Yellow? Dios, ¿no les parece que Yellow es el mejor, pero el mejor de todos? Para mí es el mejor, que tiene una hélice gigante. Tiene que ser el mejor. Y el jumpscare lo quiero ver. El jumpscare debe ser buenísimo. ¡Oh! ¡Que ahí está! Tenemos todos los tubos. Vamos, esperemos que esto funcione, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Va a salir volando contra... Va a salir volando contra la pared. ¡Ay, que rompemos la puerta por donde entramos! ¿Qué? ¿Que salieron volando acá? ¿Señor? ¿Se murió el señor? Que se dio la cabeza contra el piso. Pero que salieron cabezas de colores de allá. No, pero ¿cómo llegó ahí? ¿Qué? ¿Cómo llegó hasta ahí arriba el señor? ¿Pero qué Superman puede volar el señor? Dios, lo que me está gustando este Rainbow Friends. Ok, todo el mundo, vamos a intentar esto otra vez. Oh, un nuevo. Un nuevo monstruo. Recoleccionen todas las cabezas y voy a dejar al señor vivir. Ah, que le robamos las cabezas y que si no lo va a matar. Ok, y va a aparecer un nuevo monstruo. Y parece que está... ¡No! ¿Qué? ¿Qué tiene bombas? ¿Qué tenemos que agarrar las cosas antes de que explote la bomba? No, pero que eso es nuevo. Nunca habíamos tenido tiempo antes, ¿no? ¡Pobre señor! ¿Qué? Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo agarramos las pelotas? ¡Ah, que se mueven encima! ¡Que se mueven las pelotas, pero que no! ¿Qué es esto? ¡Tenemos que agarrar las cabezas! ¿Son Rainbow Friends que están haciendo? ¿Son Rainbow Friends que están haciendo? ¿Son Rainbow Friends bebé estas cosas? No lo puedo creer. ¿Y dónde está la cuenta regresiva? ¿Cómo sabemos si el señor va a explotar? Tenemos que ver... Uy, me asusté, pensé que vería un monstruo ahí. Tenemos que ver si el señor va a explotar. Porque no quiero que explote, capaz que hay dos finales con eso. ¡Una cabeza! ¡Vení para acá, cabeza! ¡No te escondas! ¿Cómo me gusta esto? Ahí está la cabeza de Orange. Tenemos cabezas de todos los Rainbow... ¡Ah, que se puede llevar una sola al mismo tiempo! No te la puedo creer. No te la puedo creer. Ya sabemos dónde hay una. Después tenemos que venir para acá. Vamos a llevar la cabeza. ¿Y dónde está el señor? ¿Se ve desde acá? ¿Se ve desde acá el señor? Creo que está por ahí arriba, ¿no? Quiero ver si lo van a explotar, pobrecito. Que nos estaba ayudando. ¡Ahí está el señor! ¡Que ahí arriba está el señor! ¿Y la dinamita? ¿Se ve la dinamita desde acá abajo? Vamos a poner la cabeza esta. Ponemos la cabeza de Pink. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está volando? ¿Qué Yellow está volando? ¿Y se estaba llevando a alguien? ¿Qué? No sabía que se podía llevar a alguien. No sabía que se podía llevar a alguien Yellow. ¿Pero qué? ¿Qué se lo estaba llevando? ¿Te lleva una guarida o te mata? ¡No lo puedo creer! A ver, díganme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Será que nos lleva hacia su guarida y tenemos que escapar? ¿O nos va a matar directamente? Faltan cuatro cabezas nada más. Bien, faltan tres cabezas. Vamos que vamos subiendo. Uf, está volando, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Son cabezas de... ¡Son cabezas de Red! ¿Quién fue el que dijo eso? ¡Melissa! Tienes razón, son cabezas de Red, pero de otros colores. ¿Por qué Red tiene cabezas de otros colores? Ahí viene Yellow. No, 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 Yellow, por favor. Yellow, por favor, no quiero que me saques volando. No, ¿por qué no lo puedo creer? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos saque volando así? ¿Por qué tenemos cabezas? Me gustaría pensar por qué tenemos cabezas de Red. ¿Será que Red puede cambiar de color? ¿O que Red puede transformarse en otros Rainbow Friends y por eso se cambian las cabezas? Por eso esperaba con la... ¿What? No, que tiro en la cabeza. ¿Me vio? No me vio, ¿no? No me vio. No me vio. No me vio. No me vio. No me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Pero me sacaron la cabeza, dale. Que faltan pocas cabezas. Nos quedan tres. Encima hablan. ¿Qué hacen? ¿Por qué hacen ese ruido de las cabezas? Vamos, tenemos que... ¡Aquí hay una cabeza! ¡Cabeza de Orange! ¡Vení para acá! ¡No te escapes! ¡Cabeza de Orange! ¡Vení para acá! ¡No te escapes! ¡Te dije! Tenemos que ir a llevarla. Me molesta tener que...
llevar una por una, pero por cierta forma también le da un poco más de dificultad. Vamos a llevar esta y faltan dos. Bien, yo antes había visto... ¿Pero qué haces ahí adentro, compañero escondido? ¡Vení a ayudar a buscar las cabezas! ¿Por qué hay gente que se queda escondida? Vamos a ir a la parte de las carreras. Vamos a ir a la parte de las carreras. Yo creo que acá debería haber una cabeza también, ¿no? ¿Estará dando vueltas por el circuito? No, que no hay. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, porque si no le estaríamos viendo a dar vuelta. A ver, vamos a subir para arriba. Bien. Y a ver si acá arriba tenemos... ¿Cabezas? No. ¿Por qué no hay cabezas donde quiero ir? Vamos, nos faltan dos cabezas nada más. Vamos. ¡Purple! ¡No! ¿Por qué mueve las manos así, Purple? Que me da mucho miedo. ¿Vamos? Bien. Y en la parte de Purple parece que tampoco hay cabezas. ¿Dónde? ¡No! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¿Por qué viene el pájaro volando? ¿Por qué viene el pájaro volando? ¡No me agarres, por favor! ¿Pero por qué se quedan ahí? ¡Vayan a buscar cabezas! ¡Dale, que nos queda poco tiempo! ¡Que lo van a explotar el señor! Todavía no se ve la TNT, ¿eh? ¡No! ¡La TNT irá subiendo! Todavía no me... Ahora vamos a ir a ir a... Vamos a ir a ver eso. Quiero ver si la TNT va subiendo y si es posible que el señor explote. Ahí están las cabezas. No, Blue, ¿no me viste? ¿What? ¿Escuchó una motosierra? ¿Escuchó una motosierra? Ah, capaz que Orange... ¡Oh, sí, hielo! Cuando va a salir volando prende el ventilador. No, es que lo mata en el aire. Me lo tiró arriba. ¿Qué? ¿What? Que sí lo mata. Yo pensé que se le iba a llevar a su guarida. Vamos a poner esta cabeza... Falta una sola. Lo escucho. ¿A qué bajó ahí? ¿Qué tiene su guarida ahí? ¿Qué tiene su guarida? No me mates, Green, por favor. Vamos a dar toda la... Vamos a dar toda la vuelta. Yo sé que esto es de miedoso, pero no quiero morir. Vamos a ir a buscar esa cabeza. Que tiene un nido. ¿Pero qué? ¿Por qué Yellow tiene un nido? ¿Va a tener bebés? ¿Va a tener bebés que nos van a venir a buscar también? Eso sí me daría mucho miedo. Eso sí me daría mucho miedo. Vamos... No, Yellow, no me viste. Salió volando. Que lo escuché, salió volando. No, no salió volando, no salió volando, no salió. ¿Me puedo meter acá adentro? ¿Me va a agarrar? Ándate, ándate, Yellow, por favor. ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Bien, 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 bien. Vamos a cerrar la cabeza rápido, Cerso. Sos el mejor jugador del mundo de Roblox. Adentro del castillo. Vamos a agarrar adentro del castillo. ¿Y qué cabeza es? ¿Qué cabeza es? Una cabeza de Pink, pero deja de correr, cabeza. ¿Por qué salen corriendo todo el tiempo las cabezas? Bien, tengo que ir a poner esto rápido. Por favor, que no venga nadie ahora. Y la Así que va subiendo la TNT. Ah, pero hay un montón de tiempo entonces. Pero va subiendo. Se nota que va subiendo. ¡Corre, Cerso! ¡Que están los dos acá, por favor! Tengo que ir a poner esto rápido. ¿Puedo subir la escalera, no? No creo que me tire esto al piso si subo la escalera. Bien, bien, podemos subir la escalera. Bien, 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 vamos a poner la cabeza. ¡Vamos! ¿Qué pasamos la segunda noche? ¿Ahora va a bajar el señor? ¡Buen trabajo todo el mundo! Que la TNT había llegado hasta arriba, que casi explota. Pero Red, deja de hacernos trampas, que nada más queremos darle un abrazo a Blue y sacarnos una foto. Bien, bajó con la máquina el señor. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, que viene a hablarnos el señor a nosotros. No se preocupen, estoy ok. Estoy bien, no hay tiempo que perder. Mi primer plan de escape falló. Pero hay otro más para poder salir de acá. Que tiene otro plan. ¿Qué vamos a ir a la montaña rusa de Orange? Necesitamos encontrar una manera de hacer que esta cosa se mueva. Tenemos que encontrar un poco de torta alrededor de acá. Haría cualquier cosa yo por un pedazo de torta. Ok, le tenemos que dar un pedazo de torta a la cabeza. ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué hay unos 100? ¿Qué es el hermano de Orange? Parece que va a venir buscando por todo el mapa, ¿no? ¡No, que tenemos otro Rainbow Friends! ¡No lo puedo creer! Me pregunto por qué está tan interesado en ese insecto. Que quedamos pocos. Que quedamos pocos, no, que quedamos tres. Dale, que lo tenemos que lograr. Tenemos que escaparnos de Cian. A ver, por lo que parecía estaba persiguiendo un bicho. Así que capaz que es como Orange y va a haber un bicho dando vueltas por el parque y no tenemos que agarrarlo. ¿Y esto? Esto es la... ¡Azúcar! ¡Ah, que hay que encontrar azúcar! Yo pensé que teníamos que encontrar tortas. Bien, tenemos una de azúcar. Y tenemos que tener cuidado con ese bicho. Cerso, acordate de que si ves al bichito ese rojo caminando en el piso, corre. Que seguramente viene 100. A ver, más azúcar, más azúcar. Por acá no hay azúcar, ¿no? Vamos a ir a ponerlo, me imagino. Vamos a ir a ponerlo porque si no me van a agarrar de las patas. Aquí hay otro azúcar, bien, tenemos dos. Por acá no viene nadie. Ah, eso es una caja. Pero dejen de esconderse en cajas. Que vamos a cocinar una torta. Pero acá hay un montón de azúcar. Tenemos dos más.
Y nos quedan entonces 5. Sí, nos quedan 5 azúcares. Vamos a buscar el azúcar. Y quiero verlo a Cian, ¿eh? No quiero que me tire las patas, pero tengo muchas ganas de verlo a Cian. ¿Dónde está Cian? ¿Cian? ¿Cian? ¿Estás por acá? Escucho pasos. No, ese es Blue. Ese es Blue. No me interesa Blue. Quiero verlo a Cian. Tengo 2 azúcares más. ¿Y por qué escucho otro ruido? ¿Por qué escucho otro ruido? ¿O es el ruido de Blue? ¡Ay, Dios! Que tengo mucho miedo que escuche un ruido muy fuerte y otro azúcar. Bien, vamos a agarrar otro azúcar, Cerso. 3 y faltan 2 más. ¡Ay, qué viene, qué viene, qué viene! Qué... ¡No, qué! ¡Qué, qué, 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 qué es eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sí, por favor! ¡Que parece un animatrónico! ¡Corre, Cerso! ¿What? ¿Qué va en el agua? ¡Que Cian está en el agua! ¡No, no, no! ¡No lo había visto, Grindale! ¿Puedo revivir? Decime que puedo revivir. Decime que puedo revivir. No quiero hacer todo de vuelta. Decime que puedo... Sí, reaparecer. Menos mal. No, que está Green. Salí Green, por favor. Bien, por lo menos llegué a poner el azúcar. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué Cian mueve la boca así que parece Freddy? ¿Qué? Ay, Dios. Díganme en el chat. ¿Qué les pareció mejor? ¿Cian o Yellow? Está medio peleado, ¿eh? Yo creo que voy a seguir apostando por Yellow. Yellow me pareció más original. Igual vimos que Cian salió del agua, pero está siempre en el agua. No lo veo. ¿Será que estaba de casualidad ahí o que se mueve por el agua? ¡Ay, Dios! Que tengo mucho miedo. Nos faltan entonces 3 paquetes de azúcar. No, Cian, ¿por qué otra vez? Me meto acá adentro. Me meto acá adentro. Que pase. Que pase, que pase, que pase, que pase, que pase. ¡Oh! Pensé que me comía. ¿Se va? No, pero no te vayas por ese lugar, que tengo que ir por ese lugar. Dale. Me vio, me vio, me vio. Un paquete de azúcar. Vamos a ir a buscarlo. Vamos a ir a buscar un paquete de azúcar. Y con esto que hacemos una torta y se la damos al globo azul que está en la parte de orange y con eso nos va a dejar pasar. Quiero verlo eso. Nos falta un paquete de azúcar nada más. Nos falta un paquete de azúcar. Vamos a pasar por Cian. ¡Pero qué cacho de cola que tiene Cian! ¡Que tiene una cola larguísima! Vamos a poner el paquete de azúcar. Rápido, por favor, Cerso. ¿Lo escuchó? No, no, no escucho a nadie, dale. Nos falta solo un paquete. ¡Ah, no! ¡Que tenía todo yo! ¡Bien! Vamos a hacer la torta. ¿Hay que cocinarla? Ahí está la... ¡Ah, que fue a buscar! ¡Oh, que cayó por la montaña! ¿Pero qué? ¡Ay, se lo fue a comer! ¿Pero qué comió el azúcar nada más que no le hicimos la torta? ¡Funcionó! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Que tenemos que ir a donde está Orange. ¿Va a aparecer Orange ahora? No, por favor, que tengo mucho miedo de Orange. Ay, me duele un poco la garganta. Ah, ahí está. Vamos. ¿Qué? ¿Ah, que no podemos bajar ahora? No podemos bajar ahora. Solo tenemos la parte de Orange. ¿Y este lugar? Orange va a aparecer por acá, que ahí está el cartel de Orange. ¡Hola, Orange, compañero! Ah, que es el parque de... Claro, era la montaña rusa de Orange esto. Tenemos que seguirlo al señor. Vamos a seguirlo. Señor, vaya primero, por favor. Bueno, está bien, voy yo. Quédate atrás, señor. ¿Y esto? ¿Por qué hay tantas toboganes por ahí? Ah, vamos a tener que subirnos dentro del carrito. ¡Oh, que nos vamos a hacer un viaje en carrito! ¿Puedo ir más adelante? No, que me sacaron en el lugar. ¿What? ¿What? ¿Nos podemos mover? No. ¿Que nos podemos... ¡Nos podemos mover de costado! ¡Ay, no! ¡Que vamos a tener que esquivar cosas! ¡Uf! Tranquilo, Cerso. Tranquilo, Cerso, que vos podés. Que tenemos que esquivar cosas. Pensa. Programé este carrito que te va a llevar hasta la salida de mantenimiento. ¡Ah, ya salimos! ¿Ya nos escapamos? Mueve tu cuerpo para los costados para seguir el carro. ¿Cómo para seguir el carro? No entendí. ¿Cómo es que tenemos que seguir el carro? A ver, ahí aparece. Ah, tenemos que movernos para elegir el camino, dice acá. Ok, se va a separar. ¿Y a dónde vamos? Izquierda o derecha. En el chat, izquierda o derecha. Izquierda o derecha, rápido. No, no, no. Ah, al agua no, al agua no, al agua no. Tenemos que ir para la derecha, sí o sí. Pensé que podíamos elegir el camino. Uf, tranquilos. Dejen en el chat ser su suerte para que podamos terminarlo. No me quiero morir ahora. No me quiero morir ahora. ¿Y ahora? ¿Tenemos que elegir de vuelta? Pero no veo ni... Ah, ok, tenemos que elegir. Ok. Vamos a dar toda la vuelta. Pero es muy tranquilito esto, ¿no? Yo creo que en algún momento tiene que aparecer un Rainbow Friend. No puede ser que no haya ninguno acá. No puede ser que Orange no esté en su cueva. Cerso suerte, gracias por los Cerso suertes. ¡Oh! ¡Las cabezas! ¿Qué pasa en las cabezas que agarramos? ¿Está yendo a hacer un nuevo Rainbow Friend? ¿Red está yendo a hacer un nuevo Rainbow Friend? ¿Va a haber una batalla final? ¿Se imaginan que hay una batalla final contra un Rainbow Friend gigante? ¿O que tiene todas las...? ¿Por qué estoy solo?
¿Y mi compañero? Ay, capaz que hay un Rainbow Free gigante con un montón de cabezas. ¡Oh, la torta! ¿Qué hago? ¿La agarro? Veo si puedo agarrar. ¿A qué le está yendo a buscar Orange? ¿La puedo agarrar? No, que no se puede agarrar la torta. Que a Orange también le gusta la torta. Estamos llegando al final. ¡Aquí! ¡Hay un pozo! ¿Y cómo me salvo del pozo? ¡Ah! ¡No, mira que está yendo a buscar la torta! ¡Me caigo por el pozo! ¡No, Celso, salta! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que salió Cian! ¡Que salió Cian! ¡Cuidado, Celso, por favor! ¡No! ¡Menos mal que bajamos! ¡Rápido, Celso! ¡Oh! ¿Qué está la cabeza? ¡Tenemos que seguir las cabezas! Y... ¡No! ¿Qué? ¡Que no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que casi me agarra Orange! ¡Que casi me agarra Orange! ¿Pero qué? ¿Por qué hay cabezas por todos lados? ¿Que hay cabezas en el agua? Vamos, Cerso. Baja más rápido. ¡Oh, la vuelta! ¡Wow! ¡Que dimos la vuelta! Bajamos. ¿Y las cabezas? Quiero saber para qué son. ¿Va a haber una batalla final? ¿Va a haber un Rainbow Friend nuevo? ¡Cuidado con la lava! ¡Cuidado con la lava! ¡Que lo esquive re bien! ¡Que lo esquive re bien! ¡Vamos! Esto está más difícil de lo que pensaba. Es peligro adelante. Date la vuelta. Date la vuelta en serio. Ay, no. Que esto va a dar toda la vuelta. Pero pedazo de montaña rusa que tiene Orange. Vamos. Caemos de vuelta. ¡Ah! Esto es muy divertido esto. Y ahora tenemos que elegir otro lugar. Sé que en cualquier momento me van a poner a elegir un lugar y que no me voy a dar cuenta. Vamos. ¿Y ahora? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¡No, que viene Blue! ¡Anda a la derecha! ¡Anda a la derecha, Celso! ¡Que se le cayeron cabezas! ¡Que casi me agarra Blue! ¡Vamos! ¡Vamos, que tenemos que llegar rápido! ¿Vamos? ¿Estamos llegando al final? ¡Dale que lo ganamos! ¡Dale que lo ganamos! Y acá, izquierda o derecha. ¡Déjenle en los comentarios! ¡Izquierda o derecha! ¡No, que viene hielo! ¡Corre, Celso! ¡Que viene hielo! ¡Que me salven por un centímetro! ¿Pero qué? Los diamantes... Los cristales. ¿Son los cristales con los que hacen a los Rainbow Friends? ¿Son los cristales con los... ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Dale, Celso, que viene! ¿Son los cristales con los que hacen a los Rainbow Friends? ¡Oh, que caímos en la basura! Vamos a hacer un horror. Creo que me acabo de romper la cabeza. ¡Estoy solo! ¡Que se murieron todos! ¿Pero qué? ¿Que estoy solo? ¿Puedo ir a la salida? ¡No! ¡Que cayó Cian! ¿Pero qué? ¡Yo sabía que esto era una trampa! ¡No, no, 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 no! ¿Y cómo me escapó? ¡Corre, corre, Celso! ¡Corre, Celso! ¡Corre, Celso! ¡Que viene atrás mío! ¡Ah, que vienen pelotas por la línea! ¿Por qué hay tantas cabezas de red, no? ¿Por qué hay tantas cabezas de red? ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¿Tengo que agacharme? ¡Bien! ¡Que casi no me di cuenta que había que agacharse! ¡Corre, Celso! ¡Corre! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Viene atrás! ¡No, que viene muy cerca! ¡Me va a morder el cabuz! ¡Corre! ¿Y esto? ¡Esta! ¿What? ¿Por qué hay un animatrónico de Green? ¿Que había un animatrónico de Green? ¡Agáchate! ¡Bien! ¿Nos escapamos? ¡Decime que no pasa por ahí! ¡Decime que no pasa por ahí! ¡Por favor! ¡Se fue! ¡Vamos! ¡Que nos escapamos! ¡Nos escapamos! ¿Nos escapamos? ¿Nos escapamos, por favor? ¿Podemos salir? ¡En un ascensor! ¡Vamos! ¡Que ganamos el capítulo 2! ¡No lo puedo creer! ¡Qué buen capítulo! ¡Pero qué buen capítulo! ¡Madre mía! ¡No lo puedo creer! ¡El mejor capítulo de Rainbow Friends! La verdad, un 10 para los creadores de Rainbow Friends. ¡No lo puedo creer! ¡Buenísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Pasa algo con Blue! ¿Qué pasó con Blue? ¿Blue? ¿Dónde está Blue? ¿Ah, que se quedó mimido? Vamos a llegar tarde. ¿Llegar tarde a dónde? ¿A dónde vamos a llegar tarde, Red? No me des miedo. ¿Y que está durmiendo? ¿Pero por qué está durmiendo en su trono? ¡Oh! ¡Toma! ¡No! ¡Va a haber Rainbow Friend 3! ¡Va a haber un Rainbow Friend 3! Espero no que no tengamos que esperar un año para eso, ¿no? Espero que no tengamos que esperar un año para que salga Rainbow Friend 3 como tuvimos que esperar para el 2. Pero buenísimo. Buenísimo el capítulo de Rainbow Friend 2. Quiero que le den una nota. Dejen en el chat una nota para Rainbow Friend 2. Del 1 al 10. Para mí es un 50.000. Es un 50.000. Buenazo. Buenardo. Puedo llegar a decir que es el mejor juego en este momento en Roblox, ¿eh? Es el mejor juego en este momento en Roblox. No se vayan porque vamos a jugar ahora todos juntos. En el chat, ¿quién quiere que juguemos un capítulo de Rainbow Friend 2? ¿Quiénes quieren que juguemos un capítulo de Rainbow Friend 2? Uf, tengo mucha adrenalina en el cuerpo todavía. Todo el mundo que no dejó like hasta ahora, deje like
y vamos a jugar a Rainbow Friend 2. Entren a mi servidor. Ah, esperen, voy a abrir mi perfil, creo. ¿Y esto? Generado. ¡Que hay un código secreto! ¿Qué hay un código secreto? ¿Qué? ¿What? ¿Y de dónde sacamos el código? ¿De dónde sacamos el código secreto? ¿What? ¿Por qué hay un código secreto dentro del juego? Vamos a buscar el código secreto. Vamos a buscar el código secreto, chicos. Únanse a mi partida. No sé si tengo el perfil abierto. A ver, me voy a fijar rápidamente si tengo el perfil abierto. No lo puedo creer que hay un código secreto. El código es 1991. ¿En serio? 1991, ¿ya lo encontraron? 1991. No, no es 1991. Pero casi. Casi. A ver, voy a abrir mi perfil de Roblox entonces. ¿Dónde está mi Roblox? Acá. Privacidad, ¿quién puede unirse? Todos. ¡Ay, que cambié esto sin querer! ¡Perdón! Listo, ahí todos pueden entrar. ¿What? ¿Por qué hay un pájaro tan grande? ¿Qué es ese? Parecía hielo. ¿1990? No sé, para mí va a ser otra cosa el código. No, tampoco. Bueno, hagamos lo siguiente. Entren acá al servidor donde estoy mientras voy a ir al baño a hacer un pipí, a liberar el agua y jugamos todos juntos. Entren, los voy a esperar en 2 minutos, vuelvo. Listo, 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 acá estoy. Ya terminé de regar las plantas. Ay, que me falta la cámara. Ahí está. Uf. Ah. ¿Alguien sabe si encontraron el código secreto? Esperen, creo que está muy fuerte la música, ¿no? Vamos a bajarle un pelín a la música. Ahí está. ¿Alguien sabe si encontraron el código secreto? Es que necesito saber de qué es el código secreto. Necesito saberlo. Quiero saber qué pasa cuando se pone el código secreto. Bueno, vamos a esperar. Todos los que estén adentro del juego y me estén escuchando, vamos a esperar a que toda la gente que está acá se vaya y entramos a jugar de vuelta. ¿Listo? Vamos. Adentro, todo el mundo adentro. Quiero recordarles, chicos, que abajo tienen un botón que dice unirse. Si quieren que los agregue a Roblox, que seamos amigos y que grabemos videos juntos, tienen que hacer clic ahí para ver qué es lo que tienen que hacer. ¿Será la fecha del juego? Ah, puede ser la fecha del juego. 14364. No, porque tiene que ser un código de 4... ¿Cómo se llama? De cuatro dígitos. Probamos ahora, ¿cómo se llama esto? Probamos ahora algunos jumpscares. Quiero ver los jumpscares. Sobre todo me interesa mucho el de Purple y el de Yellow. ¿Tengo gemas? Me voy a tener que comprar gemas, capaz, por si me muero mucho. Vamos a comprar...
300 gemas o algo así. ¡Código Cerso en la tienda de Roblox! Ahí tenemos las gemas. Bien. Y vamos a empezar de vuelta. Nos escapamos de Rainbow Friends 1 y llegamos y lo encontramos el señor que está rompiendo acá la reja. Pero que está haciendo... ¿Pero el señor qué estaba haciendo? ¿Estaba queriendo robar en el parque de diversiones o qué? Porque por algo está rompiendo ahí. ¡Oh! ¿Que nos vio? ¡No nos ataque, señor! ¡Por favor! ¿Pero qué? ¿Qué están haciendo acá afuera? Que nos estábamos escapando, señor. Otra vez el hotel... Mirá cómo le explica a la chica, sí. ¡Que nos estábamos escapando, señor! ¡Que nos... ¡Oh! ¿Monstruos dicen? Sí. Vamos a escapar de monstruos. Seguro que es tu imaginación. No, señor, todavía no lo vieron al monstruo. Muchas gracias, Javi Bichoman, por hacerte cercito oficial. Recordá que para que te agregue tenés que hacer cercito oro, pero con esto también ganás muchas cositas. Cerso Yellow es diferente. Sí, eso quiero ir a probar. Quiero ir a probar cómo te mata Yellow. ¿Votamos? Sí, votamos... ¡Ok! Está raro. Votamos pasar esto. Voten, así pasamos esto más rápido. 1972. Ese es el código. ¡Uy! Que salieron blue y green. Vamos. Esto va a ser divertido. ¿Sí, Red? Va a ser muy divertido esto. Tengo que ir a buscar a los demás. ¡Ay, Dios! ¿Por qué vas a buscar a más Rainbow Friend todavía? Vamos, que empezamos. Tenemos que encontrar las lámparas. Bien, abrimos la puerta. Acá no hay ninguna lámpara. De este lado no veo ninguna lámpara. Acá hay una. Bien, ya tenemos una. ¿Spawnean siempre en el mismo lugar? ¿What? ¿No son random? ¿No son random las lámparas? Porque por ahora creo que estaban todos en el mismo lugar. Vamos a buscar más lámparas. Ahí está, tenemos una lámpara, dos lámparas. Tres lámparas. Pero que hay un montón. Cuatro, cinco, seis, siete. Pero que están todas re cerca. Ocho. Voy a ir a poner las lámparas. Voy a ir a poner las lámparas antes de que venga Blue y me mate. El código es 1972. Después lo vamos a probar entonces. Adiós, Liliana, un besote. Cerso, el mapa 3 es el más grande. Para mí el mapa del 3 va a ser el más grande, en eso tenés razón. Y aparte, nos subimos por un ascensor. ¿Capaz que vamos a ir al laboratorio de Red? No es mala esa, Si nos vamos por un ascensor, capaz que vamos a ir al laboratorio. Eso sería épico. Eso sería épico si nos vamos al laboratorio. Ahora, ¿tardaron mucho en hacer Rainbow Friends 2? Sí, que está Blue. ¡Que está Blue y que está Purple! ¡Cuidado! ¡No! ¡Que lo agarró alguien! ¿Blue se fue? ¿Blue se fue? ¿What? ¡No! ¡Que me agarró! ¡Dale! Bueno, pero por lo menos vimos el jumpscare. El jumpscare es igual al anterior, ¿no? Me parece que es igual al anterior al jumpscare. Me parece que es igual al que teníamos antes. ¿Alguien me puede confirmar? Que no me acuerdo cómo era el jumpscare, pero me parece que es igual al de Rainbow Friends 1. Casi me agarra Green. Dale, Green, andate. Andate, Green, por favor. Bueno, ¿sabes qué? Voy a tomar un atajo. Vamos a subir por la tirolina. Es buenísima esa tirolina. No caigo arriba de Blue, ¿no? Bien, tenemos que buscar más lámparas. ¿Cuántas van? 19, 25. Bien, faltan 6 nada más. ¿Aquí hay alguna? No, no tenemos ahí. Sí, es el mismo. Menos mal, yo lo sabía. Tenemos que probar entonces el jumpscare de Yellow y el jumpscare de Cyan. Esos dos los quiero ver sí o sí. Esos dos me voy a dejar morir a propósito porque los quiero ver. Por acá se puede entrar. Bien, ¿tenemos más lámparas? No, por acá tampoco. No, ¿dónde tenemos una lámpara? Necesitamos una lámpara. Acá no hay nada. Vamos para arriba. Ya que el capítulo 2 creo que... ya con lo que tardó el capítulo 2, creo que el 3 tardará 2 años. ¿Sí? Esperen. ¿Tardó mucho? Sí. Pero está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Hay que darles la derecha con eso de que lo hicieron muy bien. No hicieron algo malo. ¡Ay, no! ¡Cuidado, señor! ¡No, señor! ¿Lo agarró? No, casi. Nos faltan 3 lámparas. ¿Pero dónde están las lámparas? ¿Dónde hay más lámparas? ¡Bichoman! ¡Muchas gracias por tu superchata! De calvo a calvo. ¿Cómo que calvo? ¡Bichoman! ¡Más respeto, Bichoman, Mentira, el poder de los calvos. Muchas gracias, Bichoman. Te mando un besote. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están las lámparas que faltan? No puede ser. Las debe tener alguien.
No puede ser que no tengamos lámparas. Vamos a poner. ¿Quién tiene las lámparas? Nunca encontraron a alguien. Ay, Dios, ¿cuántos quedamos? Ah, quedamos un montón todavía, estamos re bien. Acá abajo de la cascada. No, acá no hay. Escucho. Ah, que es cierto que se escuchaba esto de electricidad. ¿Esto te matará si lo tocas? ¿Probamos? Ah, no, que no te ha matado. Yo digo, capaz que me mata ahora. Falta cuando muere el señor con la dinamita. El señor con la dinamita, podríamos dejarlo morir también, ¿no? Hay un señor que ahora van a ver más adelante los que no lo vieron, porque ya ganamos el juego, ahí está la luz, que le ponen dinamita y tenemos que salvarlo. ¿Pasará algo si no lo salvamos? ¿Explotará en mil pedacitos? Vamos con la tirolesa. Y la lámpara está adelante. ¡No! ¡Que está Blue! ¡Bájate! No me puedo bajar, ¿no? ¿No me ve? No me... ¡Ah! ¿Qué puedo bajar por acá? Bien. Pensé que me iba a venir a buscar. Está Green. ¡No, Green! ¡Dale! Que quiero ir a agarrar la lámpara. ¡Métete adentro! ¿Estamos adentro? ¿Pasa? ¿Pasa? ¡Que me atravesó el brazo! ¡Vamos rápido! ¡Vamos a buscar de vuelta la...! ¡No! ¡Que me la sacaron justo cuando estaba llegando! Pero hay una sola. Hay alguien que tiene que tener más lámparas porque había una sola en la pared. En el piso. Dios, que no me salen las palabras. Vamos a ir a poner... Capaz que este el señor tiene todas. Vamos a poner las lámparas. Celso, me saludas. Beatriz, un beso enorme. Celso, creo que hay muchos coches. Muchos coches. ¿Coches de qué? No entendí. Celso, tenemos que hacer famoso de Battle Bricks. ¿Battle Bricks qué es, un juego? Después pásamelo por mi Discord en ideas, que lo voy a probar. Eso también, chicos, recuerden que tengo un servidor de Discord por el que hablo todos los días con la gente que está conectada. Está en la descripción, así que vayan a buscarlo. Me parece que el capítulo 4 va a salir pink. Yo les doy lo que creo yo. ¡Yo creo que Blue me va a agarrar de las patas! Yo creo que Blue, Yellow y Pink que vimos en Rainbow Friends 1 no va a estar. Porque se les filtró antes de que saliera, entonces yo creo que los descartaron. Por eso hicieron este Yellow y seguramente el Cyan capaz que sí lo tenían pensado, pero no creo que salgan de vuelta los mismos monstruos. Cersei, se me pegó el celular y no pude meterme. ¡No! Bueno, no pasa nada, después en la próxima entras. Cerso, la siguiente noche va a ser el dinosaurio amarillo. Sí, en el siguiente va a salir el... ¿Es un dinosaurio o un pájaro? Para mí es más un pájaro. ¿Dónde está la...? ¿Alguien tiene las lámparas? ¿Qué? ¡Pongan las lámparas! ¿Por qué se guardan las lámparas? No, y encima que Roblox me lo bloquea. ¿Que alguien tiene las lámparas y no las quiere poner? Hola, Blue, ¿cómo estás, compañero? Te hago una pregunta, ¿puedes dejar de perseguirme? No, Blue, por favor, dale. ¿Puedo meterme acá abajo? ¿Sí? ¿Me viene a agarrar? ¡Que le vimos la pancita! No, se bugueó. Se bugueó Blue. No, que se bugueó Blue. No puedo salir de acá. Alguien que esté jugando me lo puede venir a sacar, porfis. Que me quede bugueada. Dale, Blue, por favor. ¿Y si me pongo en una caja? ¿Si me pongo en la caja? ¡Que lo desbugueé! ¡Soy un ¡Vamos! Todas las lámparas que faltaban. Bien. Ahora, ¿por qué la señal es para llamar a Blue? Eso es lo que no entiendo. Ponemos una señal para llamar a Blue. Pero tenemos que llamar a la policía, ¿no? A Blue. Que necesitamos que nos vengan a rescatar. Esperan, ¿hay una luz de emergencia? Digo, wow, ustedes deben ser buenos encontrando cosas. Que está Blue ahí al fondo. Que está Blue ahí al fondo. ¿Es eso? ¿Blue? Sí, que era Blue. ¡Oh, no! Que tenemos que escapar. ¡Dale, Calvo! ¡Tenemos que escapar! Venir aquí fue un error. Necesitamos encontrar la manera de salir de acá rápido. Quizás esto nos pueda ayudar. No sé dónde sacó el señor este carro con un pinche adelante para romper la puerta, ¿no? ¡Otra vez hielo! ¡Otra vez hielo! Vamos a botar skip a ver si podemos ganar esto rapidito. Igual ahora me gustaría que me agarrara, Yellow. Quiero ver qué pasa cuando nos agarra. Celso, mi celular no tiene batería. ¡No, enchufalo! Celso, el capítulo 3 puede ser más realista. La verdad es que no creo que más realista, porque, a ver, esto si bien está muy bien hecho, no es un estilo realista. Está más hecho como cartón, vamos a decir. Y me gusta mucho este estilo. Me gusta muchísimo este estilo. Está muy bien logrado. A ver, ahí viene Yellow. Vamos a dejar que nos atrape. Cuidado, ahí viene Yellow. ¡No, no, no! ¡Cuidado que nos atrapó usted! ¡No, señorita! ¡Adiós, señorita! ¡Siempre la recordaremos! ¿Por qué hace ruido de motor, de moto cuando prende?
¿Qué hace ruido de moto cuando sale volando? Hace brum, brum, brum. Cuidado con Blue. Sergio, gracias por los saludos, te amo. Oh, gracias, yo a vos también, un besote. Sergio, ¿qué puedo hacer para jugar contigo? De jugar ahora, estoy jugando en servidores públicos, así que se pueden unir. Si quieren jugar conmigo cuando grabo videos, tienen que hacer clic abajo en el botón de unirse, que los voy a agregar como amigos y así podemos grabar videos juntos. Me asusté, pensé que venía Blue. Pensé que estaba viniendo Blue por acá. A ver, ¿dónde están los que quedan? Ahí abajo hay uno, bien lo está llevando. Ahí el señor tiene el otro. Y tenemos que ir a buscar... ¡Le pasé por abajo de las patas! ¿Pero qué? ¿Cómo pasé por abajo de las patas de Blue? Que no, ni yo me lo creo. ¿Cómo pasé por abajo de las patas de Blue? No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿What? Sergio, salúdame, please. Un besote, Dieguito. ¿Qué es esto? ¡Que hay un Blue chiquitito! ¡Mira qué lindo! No, que viene, que viene, que viene. No, que viene para acá. Cuidado. Cuidado, yo creo que vamos a dar la vuelta. Y me parece que algunos tubos de gas los tenían mis compañeros. Necesito que si están escuchándome, si me estás... ¡Oh, que ahí hay un tubo! ¡No, no me lo saques! Que me escuchó Dios, pero qué... Que justo dije que si me estás escuchando y lo encontré. Ah, pensé que había alguien del lado de adentro de Orange. Dije, ¿qué? ¿Bugueó el juego? ¿Cómo puede ser que entró? Necesito que si me están escuchando mientras están jugando, vayan a poner los tubos que quedan. Por favor, pongan los tubos que tienen. Hola, Pardo, ¿cómo estás? Plag, ¿pasarás el link del server? Ahora estoy jugando en un servidor público, chicos. Buscan el mapa, capaz que está el código. Es verdad, tenemos que buscar el código. Tenemos que buscar el código también. Estas máquinas me llaman la atención porque donde tenemos que poner el código también es una máquina. Vamos a ver, acá en la pared, por ejemplo. ¿No? ¿Estará tan escondido como en los juegos de Piggy? ¿Vieron que en los juegos de Piggy las cosas están bastante escondidas? ¿Puede entrar acá? Ah, vamos a probar. ¿Blue puede entrar acá? No creo, ¿no? Hola, Blue, compañero, ¿quieres venir a la fiesta? Casi que entra, ¿eh? Casi que entra, casi que entra. Adentro del inodoro, tampoco veo ningún código. Código, código. ¿Dónde puede haber un código? ¡Ahí viene Yellow! ¡Sí, agárrame Yellow! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira! ¡Oh, que me tiro contra el piso! ¡Toma! No saltes y encuentro un lugar para aterrizar. Ah, ¿no tengo que saltar? ¿Me va a llevar? ¿No tengo que saltar y me va a llevar a algún lado? Para que esto no lo habíamos probado, ¿eh? Esto no lo habíamos probado. ¿Me va a llevar hasta su lugar? ¿Ah, que me lleva hasta el nido? ¡Pero la L que me mató! Decía que no saltara, que iba a encontrar un lugar seguro. ¿Tenía que saltar en algún lugar? Capaz que hay que saltar en algún lugar para que no nos mate, ¿eh? Eso puede ser también. Eso puede ser, pero bueno, ahí vimos el jumpscare de Yellow. Ahora, ¿se llamará Yellow? Díganmelo en el chat, porfis. Que yo la verdad que no me acuerdo. Cuando Red presentó ese nuevo personaje, ¿le dijo Yellow o le dijo un nombre? Yo sé que a Cian le dijo Cian, pero Yellow no me acuerdo si le dijo Yellow o le dijo otro nombre. Sergio en el agua. Voy al agua, ahí a ver si tenemos algo en el agua. No me acuerdo la verdad. Para mí, si no me acuerdo mal, le dijo Yellow. Pero puede ser que no. No, no hay nada en el agua. ¡Oh, que encontraron a dos! ¿Pero qué? Tenías que caer en el inflable. ¡Ah, que hay que caer en el inflable! Que eso tiene sentido. Oh, ahí están los tubos. Bueno, ahora probamos de vuelta a ver si caemos en los inflables. Nos podemos salvar. Vamos a ir a buscar los tubos que quedan. Ahí tenemos uno solo. Uno solo entonces queda. Vamos a ir a buscarlo rápido. Cuidado que no esté Blue por acá. Yo creo que por acá podemos salir, ¿no? Por acá. Bien, subimos. Que lo escuchaba muy cerca. Pensé que estaba por acá. Y tiene que estar en la parte del láser, ¿no? Dijo que se llamaba Yellow. Muchas gracias por avisarme. Entonces sí, sabemos que su nombre es Yellow y que no tiene otro nombre. Purple. Cómo mueve las manitos. Ah, que ya lo agarraron. Bien, 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 bien. Que este señor que este señor Pelón me está ayudando. El señor Pelón me ayudó un montón. Ah, no, es para ya tener razón, señor Pelón. ¿Cuántas horas llega jugando? ¿Cuántas horas voy directo? No tengo idea. No tengo idea cuántas horas voy directo. Porque encima no lo tengo en ningún lado para ver. No lo puse para verlo en ningún lado. Ok, ahí empezamos. Creo que llevamos una hora y media ya, más o menos. Ahí va. Va a activar de vuelta para romper. Va a romper la puerta y... ¡Oh, que salen las cabezas! ¡Es buenísimo! ¿Por qué le rompen la cabeza, pobre señor?
¿Sabes que este fin de semana saldrá el capítulo 3 de Branch Realities? ¡Ah, no, Plague! ¿Me lo puedes decir en Discord, porfa? Tengo un canal de Discord que se llama Ideas. Ahí la gente me pone links de juegos de Roblox para jugar. Salsa, ¿por qué ya no juegas con Andrea? Porque Andrea empezó la universidad y no tiene tiempo, chicos. A mí me gusta grabar con Andrea, pero bueno, no es posible. Capaz que el código está en el mapa, sí. Ah, no sé si lo llegué a decir antes. Creo que lo estaba diciendo y no pude terminar de decirlo. Para mí, un lugar bueno donde pueden poner el código es la parte de los carritos. Porque ahí al ir tan rápido, por ahí no estás mirando si están los códigos. Y capaz que ese es un muy buen lugar para poner el código. Vamos a probar a ver si está por ahí. Me asusté. Cierto que las cabecitas hacen ruido. Por un segundo dije, ¿quién está llorando? El código es 1972. Vamos a probarlo después. Pero si lo encontramos en el mapa, mejor. ¿Acá se puede entrar? Ah, que es un escondite. Ok. Todavía no encontramos ninguna cabeza, ¿en serio? No hay cabezas por ningún lado. Hola, Blue. Cuidado, Blue. Gracias, Blue. Adiós, Blue. Corre, Sarso, por favor. ¿Entra acá, Blue? No, que no entra. ¿Entra? ¡Sí que entra! ¡Me escondí justito! ¡Me escondí justito! ¡No, cuidado que viene! ¡Cuidado que viene! Nos ponemos dentro de una caja. Ahí está, me pongo en la caja. No, es otra tecla. Ahí está. Porque... ¡No, me metí dentro del mapa! ¡Me bugué! ¡Uy, menos mal que me desbugué! Que casi me va a ir para adentro del piso. ¿Pero qué? Celso, ¿qué código? Hay un código para poner en el lobby del juego. Hay una máquina para poner un código. Yo supongo que debe ser un código secreto que hay que... ¿Acá se puede entrar? Ah, pero sí. Yo supongo que debe ser un código secreto que hay que encontrar en el mapa y ponerlo al principio. Lo que no sabemos es qué hace. Acá hay papeles. No dice nada, ¿no? No, no, no dice nada. Adiós, Green. Nos vemos. Hasta luego. Que casi me viene a agarrar. No sirve para nada. No sirve para nada. Solo para activar la cinta. ¡Ah, hay una cinta! ¿Pero saben cuál es el código? Si me dicen el código de verdad, porfa, lo probamos, que quiero ver qué es lo que dice la cinta. ¿Hay una cinta nada más? Me gustaría ver la cinta igual, ¿eh? Que tengo muchas ganas de ver qué dicen. Si hay lore o algo de eso. O el código estaba en el... ¡Ah! ¡Ah! ¿0107? ¿0701? Me hacen acordar de esto porque dice 7 y dice 01. ¿0701 o 0107? ¿Algo de eso? Vamos, cuidado que viene Purple. Le aumentaron la velocidad a Blue. Yo creo que va un poquito más rápido, pero tampoco es tan difícil, Tampoco es tan difícil. Vamos a poner esta acá. Ahí tenemos la cabeza de Green. Bien, vamos a poner esta. Y ahora vamos a buscar la de Green. Me mato que van haciendo ruidito. Las cabecitas van como... ¿Se escuchan en el directo que hacen las cabezas? Porque las cabecitas van como... Vamos a agarrar otra. Bien, cuidado que viene Blue. Corre, Cerso, por favor. 0107-0701. Muchas gracias por poner 1970. ¿Qué vino volando el pájaro? Que casi me agarra. ¿Pero qué? Ah, espera, que me agarre. Quiero ver si puedo caer en el lugar. Vamos a probar a ver si podemos caer en el lugar que decían. No saltes hasta que encuentres un lugar seguro. A ver, ¿esto no es seguro? ¿Esto no es seguro? ¿Esto no es seguro? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Abajo! ¡Uh! ¡Sí! ¡Que me salvé! ¡Es buenísimo eso! ¡Que nos podemos salvar de hielo! ¡Tomá! Y si el código está en el mapa 1... Sí, yo también estaba pensando eso. Que capaz puede ser que esté en el mapa 1. ¡Ah! Pero, a ver, 0701 era un código que estaba escrito ahí. Yo creo que puede llegar a ser código. Hay que probarlo. También me dijeron 1972. No sé si alguien ya lo probó. ¿Saben si ese es el código de verdad? Es 1972, ya lo probé. Gracias, Cami. Vamos a probarlo entonces ahora cuando terminemos. Y falta una cabeza sola. ¡Ya salió el capítulo! ¡Sí, ya salió, Adrián! Salió hace una hora. Hace una hora exacta que salió. A ver, cabezas. ¿Dónde hay más cabezas? 1972, ya lo probé. Muchas gracias. Ahora lo vamos a poner apenas terminemos. A ver, ¿dónde hay más cabezas? Tenemos que poner más cabezas de Rainbow Friends. Nos queda una sola cabeza. No sé si alguien me está escuchando y tiene la cabeza. Vaya a ponerla, por favor.
Hola Eli, ¿cómo estás? Te mando un besote enorme, muchas gracias. ¿Por qué siempre que saludo a alguien sale bro? ¿Qué pasó con Juli? Juli también está estudiando. Son todos muy estudiosos acá. Mentira, ¿qué va a estudiar Juli? Se la pasa de fiesta, Juli. Re mentira. Dale, que falta una cabeza. ¿Dónde está la cabeza que falta? Mira qué tierra que son las cabecitas. Aparte van guiñando los ojos, es muy lindo. A ver, cabeza. Nos falta una cabeza. Ahí está hielo, cuidado. Igual hielo en verdad, ahora que lo pienso, no es tan malo. Por ejemplo, ahí viene Blue, no podemos escapar. Hacemos que hielo nos agarre. Nos tira contra el piso. Damos toda la vuelta, caemos ahí y nos podemos escapar de alguien. Yo creo que hielo en verdad sirve. No es malo. No es malo para nosotros. Para nada, nos ayuda a escapar de hecho. Es buenísimo hielo, es buenísimo. No hay que tener... ¡Vamos! ¿Qué pusieron la última cabeza? Otra vez el señor... ¡Ay! No probamos a ver qué pasaba si explotaba. No probamos a ver qué pasaba si explotaba la TNT. ¿Explotará? ¿Explotará la dinamita que no lo probamos? Vamos a votar y esquipear porque todo esto ya lo leímos. No se preocupen, no hay tiempo para perder. Y ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer? ¡Ah! El segundo plan de escape. Sí, que tenemos que hacer la torta. Se acaba el juego si explota. ¡Ah! ¿En serio? Yo pensé que pasaba otro final o algo épico. Ok, tenemos que ir a sacar la cabeza gigante. Quiero que me digan una cosa. Ya me está empezando a fallar la garganta. Cuidado, Cerso. Quiero que me digan una cosa. ¿Alguno sabe o tiene alguna teoría de qué son los globitos con ojos, las cabezas? ¿Alguno tiene una teoría de qué son? Para mí son experimentos de Red. Sobre todo que tienen la misma cabeza de Red. No sé si con eso harán nuevos Rainbow Friends. O si... ¿se podrá convertir él en un nuevo Rainbow Friend o algo así? Vamos, tenemos que buscar el azúcar para hacer la torta. Acá tenemos un paquete. Bien. Que ya está Blue. Dale, Blue, déjame en paz un segundo, por favor, Dios. Vamos a buscar más paquetes. ¿Esto siempre estuvo acá? Que no lo había visto antes. Que no me había dado cuenta que había un estante ahí. Erickson Carvalho, muchas gracias por hacerte cercito de oro. Te pido que entres a mi Discord, porfa, y se te va a activar un canal para miembros. Y ahí me pases tu nombre de Roblox, así te agrego. ¡Muchísimas gracias por apoyarme! ¡Qué casi me... ¡No, no, 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 no! ¡Que estaban todos ahí! Pero por lo menos podemos ver el jumpscare de Cian. Por lo menos pudimos ver el jumpscare de Cian. ¡Wow! No puedo creer. Hola, Yellow, ¿cómo estás? ¡Ah, que cuando está tranquilito no te agarra! ¿Qué? Cuando Yellow está con los bracitos así no te agarra. Debe ser como a Orange, que le da hambre. ¡Oh, ese es un redescubrimiento, eh! ¡Ese es un redescubrimiento! No sabía. No tenía ni idea. Por eso cuando apareció Yellow, Red dijo, ¡ah, apareció Yellow! Y encima vino en su forma mala. En su forma enojada o algo así. Ahí sí que se enojó. Ahí sí que no se enojó. Corre, Cerso, por favor. Corre, 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 corre. Necesitamos más azúcar. Cerso, di cuál es tu youtuber favorito. Yo, si le soy sincero, miro un montón de YouTube. Pero miro mucho YouTube en inglés. En español, miro muchos youtubers de CSGO, de Counter Strike. Y uno que me gusta mucho es Stax. Stax me gusta mucho. Lo miro bastante seguido. El link de Battle Bricks te lo daré en uno de tus próximos videos. No sé cuándo te daré el link. Gabriela, ¿puedes entrar a mi Discord y dejarlo ahí? Puedes dejarlo en mi Discord, que hay un canal que se llama Ideas y ahí puedo verlo para jugar. Oli, ve tus videos siempre gracias a vos, pero es un miedo de los monstruos. Te manda besos. ¡Oh, muchas gracias, Romina! Mandale un besote enorme a Oli y decirle que la quiero un montonazo. Y muchas gracias por ver mis videos. Es tu dictador, sí, es mi dictador. Básicamente es mi dictador. Vamos a buscar dónde están. Faltan un montón de paquetes de azúcar. Faltan 4 que no los encontraron todavía. Cerso, ¿el capítulo es largo? Yo creo que de duración es más o menos como Rainbow Friends 1. Yo creo que sí.
Lo que pasa... ¡Que casi me agarra con Reserzo! ¡No sé cómo me escapé de eso! ¡Ya me veía muerto! ¡No sé cómo me escapé! ¡Corre, por favor, Cerso! ¿Cómo me escapé de eso? ¡No lo puedo creer! Vamos a agarrar el azúcar que hay acá. Tenemos dos. Gracias por los tres saludos, es el mejor. Hierro se buguea, como el mapa es nuevo, no todo está bien. ¡Ah! ¡Con razón! ¡No! ¡Tenía tres azúcares que me vinieron a atacar los dos, Ale! Cerso, porfa, saluda a mi hermana, quiero un saludo. Una hermana. Un besote enorme para la hermana de Nancy. Te mando un besote. ¿Qué me perdí, carnal Cerso? ¿Salió Rainbow Friends 2? Tenemos un mapa nuevo que está buenísimo, mucho mejor que Rainbow Friends 1. Hay dos monstruos nuevos, tenemos a Cyan y a Yellow. Yellow es un pájaro que tiene un ventilador en la espalda que te agarra y te lleva volando por el mapa, pero te podés escapar. Y Cyan es como un orange más grande y que tiene hambre. Ese es Cyan. No sé si será el primo, el hermano o qué. Vamos a agarrar el azúcar de vuelta. ¿Cuánta gente queda? Queda poca gente, por eso estamos yendo tan lento. Tenemos que encontrar todo el azúcar para escaparnos. Ahí tenemos las que habíamos agarrado antes. Creo que había agarrado tres antes, ¿no? Creo que hay una que no la estoy encontrando. Vamos a llevar el azúcar. Así podemos hacer la torta y podemos pasar a la cueva de Orange. Tírate. ¿Viene? ¿Baja? ¿Baja? No, que se fue. Bien, podemos subir. Vamos a ir a poner el azúcar esto. Cerso no puede entrar. No, porque estamos en partida. Una vez que terminemos la partida iban a poder entrar. Azúcar. No hay azúcar por ningún lado, que nos quedan dos todavía. Cerso, ¿por qué no jugás Brookhaven? Porque Brookhaven es un juego de roleplay. Necesitaría a alguien para jugar a ese roleplay. Estoy en tu partida, mandame un saludo a Euclides, muchas gracias, te mando un besote, pero por favor ayúdame a agarrar el azúcar. ¿Por qué siempre que saludo a la gente aparece un monstruo? ¿Volverás a los backrooms? ¿Estás hablando de los morph de los backrooms? Si estás hablando de los morph de los backrooms, ya estiré la pata, ¿no? No estiré la pata. Si estás hablando de los morph de los backrooms, yo antes subía todas las actualizaciones, pero ahora lo empezaron a actualizar todos los días. Y todos los días salen nuevos morph. Entonces, salvo que subas video todos los días de ese juego, está muy difícil. Quiero que me digan en el chat, ¿a ustedes les gustan los morph de los backrooms? ¿Los backroom morph? Porque a mí me gustaba bastante, pero pusieron tantas actualizaciones que es imposible. ¿Para cuándo un nuevo video de Kitty? Cuando terminen el juego, chicos. Ya he terminado el juego, pero tiene que salir el final secreto. Y por cómo vamos, me parece que no va a salir dentro de poco. ¡No, Cyan! Menos mal que tenía el azúcar que faltaba. Bien. Vamos a hacer la torta. ¿Por qué no juegas todos los... ¿Qué? No entendí. ¡Funcionó! ¡Vamos! Cerso, ¿qué pasó con Robbie? Nada, chicos, cada uno está grabando cosas diferentes. Y lo que pasa, también empezamos a grabar muchos solos. Nada más de eso. A ver, vamos a ir a la parte de la carretilla. Sí, que esta parte me gusta. Pará, voy a ir del otro lado. Que nunca vine del otro lado todavía. Acá hay TNTs, muy bien. Y lo tenemos a Orange. Ah, ¿por qué no estará el código, no? No. Ah, güey, ya me lo dijeron, 1972 supuestamente, ¿no? Ahora lo vamos a ir a probar. Vamos a cocinar torta para el cumple del furro. ¿Qué? Bastián, muchas gracias por convertirte en miembro oficial de Cerso. ¿What? No, yo quiero ir solo. Muchas gracias, Bastián. Acordate que si querés que te agreguen Roblox, tenés que hacerte Cercito de Oro. Podés cambiar de oficial a oro. Y muchísimas gracias por el apoyo. Tenés que poner acá en tus videos. Los dos se ven de 1000. Sí, hace mucho que no grabo a Katy. Pero es lo mismo que pasa. Katy también está muy ocupada. Yo hablé con Katy y me dijo que está muy ocupada para poder grabar. Pero me gustaría grabar con ella. Bueno, vamos a hacer la parte esta. A ver si la podemos pasar rápido. ¡Ah! ¡Ayuda! Que está resultado, Cerso.
Lea, por favor, ¿me puedes enviar el link de tu server de Discord cuando acabe el directo? Por favor, que está en tu server. Está en la descripción, Leoncito. Si abrís la descripción, ahí está el link. Vamos, ¿se puede seguir derecho? No, no. ¿Probamos a ver si se puede seguir derecho? Vamos a ir por el lugar de la izquierda. ¡Ah, que sí se puede! ¡Que no te mata! ¡Que podemos tomar cualquiera de los dos caminos! ¡Es buenísimo! Ah, pero me pasaron ahora, ¿no? Sí. Ok. Ahora empieza lo bueno. Pará. Buscamos. ¿No hay ningún código secreto? ¿No hay ningún código secreto? Yo no sé si es el único código el que me pasaron, ¿eh? Capaz que hay otro código. ¡Y ahí salen las cabecitas! ¡Es buenísimo! ¿Cómo salen las cabecitas de Rainbow Frenzy? ¿Por qué no juegas Kitty con Subs y ayudándolos a escapar en algunos capítulos? Sí, la verdad que sí. No sé cuánta gente tiene interés en Kitty todavía. Pero podemos jugarlo tranquilamente. Sergio, yo soy Cercito de Oro. Bienvenidos para aparecer en el directo. Erickson, ¿podés entrar a mi Discord y dejarme tu nombre de Roblox ahí, por fin? Porque se te va a habilitar un canal que es solo para miembros, así te agrego. Y si no, pásamelo por acá en el chat, pero lo tengo que ver. Juega Reisenum, sacaron nuevos finales. Reisenum me re gustaba, podríamos probarlo. Cuidado que se abre el telón, ahí viene la torta y viene Orange ya a buscarla. Oh, oh, que viene el hermano de Orange. Dale, baja Cerso. Baja Cerso, por favor, antes de que te atrape. Vamos, vamos que bajamos y tenemos que seguir ahora esta carretilla. Me imagino que si vamos para allá a la derecha explotamos, ¿no? ¡Ah, no, que no saca! ¡No! ¡Pero si yo giré! ¡Si yo giré, dale! ¿Por qué me...? Ah, ¡me agarró justo en el final! ¿En serio que no puedo reaparecer? ¡No! Nachito, muchas gracias por renovar tu suscripción. Hola, recién llego a estrellar tus directos. Muchas gracias, Nachito. Te mando un besote. ¿Cómo es? Un corazón coreano. Cerso, ¿podría jugar contigo? Sí, estamos jugando juntos. Ahora pueden entrar a mi servidor. ¿Vas a volver a jugar, Cerso? Sí, vamos a volver a jugar ahora. Vamos a ir al lobby. Total, ya está, ya perdimos. ¿Qué quieren que haga? Díganlo en el chat. ¿Hacemos un servidor privado o jugamos en un servidor público? Mientras quiero ir a probar esto, a ver. ¿What? ¿Por qué? Ah, que podemos dar vuelta por acá, ok. ¡Ah, que ya está activado esto! ¿Ya lo activaron? Server privado, privado, privado. Público, privado. Público. Veo muchos privados, ¿eh? Ah, a esto se referían con activar la cinta. ¿Pero no hace nada esto? ¿No puede mostrar nada hacia la cinta? ¿Lo único que hace es dar la vuelta? ¿Será para lo único que sirve? Mucho privado. Sí, mucha gente está diciendo privado. Vamos a ir a un privado ahora. No puedo creer que la cinta haga eso nada más. Ay, me quiero comprar una cajita. Vamos a comprar esta cajita. Que nunca tuve una cajita, dale. Vamos a ponernos la cajita. A ver cómo se ve. Oh, sí, que está re facherita mi cajita, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un servidor privado entonces. Ay, el tema para... No se puede jugar en servidor privado, chicos. No se puede porque te manda un público, me parece. Miren, vamos a probar lo siguiente. Vamos a cerrar Roblox. Vamos a ir acá. Si ven, yo tengo de Rainbow Friends un servidor privado. Público es que no puedo entrar. Es que no se puede en servidor privado. Lo que puedo hacer es tratar de buscar algún servidor que esté bastante vacío. ¿Volverás a Markers? La verdad es que me gustaban mucho los Markers, pero necesito a Katy para eso. Chao, Lisandro, que la pases bonito. Miren, vamos a hacer una prueba. Es una prueba hasta nada más. Yo acá tengo un servidor privado. ¡Ay, me pica la nariz! Que les puedo mandar el link. Pero me parece que no se puede jugar al 2 en servidor privado. ¡Ah, que estamos en el 2! ¡Que ahora
te metes directamente al 2. No sabía. Sí, listo, ahora sí. Miren el chat. Pongan en el chat atención. Miren el chat. Voy a mandar el link. Voy a mandar el link. En 5, 4, 3, 2, 1. Ahí estoy mandando el link. Ah, no, que hice mucho clic y se buggeó. Ahí está, muy bien. Ahí está. Vayan entrando. ¡Uh, qué está! ¡Bam, bam, bam, bam! ¿Pero qué haces acá? Que esto no es tu juego. Esto es Rainbow Friends. Hola, Red. ¿Veniste a hacer experimentos, Red? Pam, pam, pam. Ahí están entrando, están entrando. Yo creo que ya somos 15, ¿eh? Yo creo que ya somos 15. Lo que pasa es que debe estar lleno ya. Debe estar lleno ya el servidor. Vamos a jugar y después lo cambiamos. A ver cuántos somos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, creo que ya está lleno. ¡Ah! ¡Para! Quiero activar la cinta. Quiero activar la cinta. 1972 me dijeron que era. 1972. Ah. Ah, pero. ¿What? ¿Se pueden poner? ¿Por qué hay un ladrillo arriba de la cinta? ¿Se pueden poner ladrillos arriba de la cinta? Ya está lleno el servidor, chicos. Ahora cuando terminemos esta partida hacemos otra. Todos los que están acá, entren, por favor. Y les quiero preguntar algo. ¿Todo el mundo está suscrito? No me quiero enterar que hay alguien viendo este directo y que no está suscrito, ¿eh? Tienen que suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video. Que subo video todos los días. Y ahora tengo ganas de que todos los viernes hagamos directo. ¿Les gusta la idea de que todos los viernes hagamos directo? ¿Quieren que todos los viernes juguemos juntos? Ay, me está doliendo mucho la garganta. Ah. Vamos a hacer... Uy. Vamos a hacer todos los viernes directo entonces. Y algo que les voy a decir que va a ayudar mucho para ustedes y para mí. Entren en mi servidor de Discord que está en la descripción. Ahí les voy a avisar cada vez que hay un video nuevo. Les voy a avisar cada vez que hacemos un directo. Y vamos a poder hablar juntos, que yo siempre estoy escribiendo por el chat. En la descripción, Discord es gratis. Entren en mi servidor. Les avisa cada vez que subo un video. Les avisa cada vez que hacemos directo. Y vamos a poder hablar juntos. Uf. Vamos a empezar con la tercera partida. Mini Mekiko, muchas gracias por convertirte en miembro de oro. Muchas gracias. No, me confundí de botón, dale. Muchas gracias. Muchas gracias. Pásame tu nombre de Roblox. Pero si podés, entra a mi servidor de Discord, que se te va a abrir un canal especial que es solo para miembros. Y ahí me puedes pasar tu nombre de Roblox también. Hola, Dark Schneider. Un besote enorme. Pam. Che, le queda re bien esta canción, ¿eh? Oh, oh, no, Red. ¿Por qué siempre nos matan los monstruos? Ay, se abre la puerta. No pasa nada. ¿Me mandas un saludo, por favor? Ahora, Tatis. Un besote enorme. No tengo Discord, pipi. Es gratis de hacer y no hace falta ni descargar la aplicación. Podés entrar desde el navegador. Vamos, vamos a ir a buscar. ¿Dónde están las pastillitas? Iba a decir que. ¿Dónde están las lucecitas? Ay, no, que no spawnean siempre en el mismo lugar. Spawnean parecido, pero van cambiando, me parece, ¿no? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Pam, param, param, pam. Vamos a agarrar más lucecitas. Bien, otra luz más. Bien. ¿Dónde tenemos más lámparas? Necesitamos lámparas. Necesito lámparas. ¿Dónde? Acá tenemos otra lámpara. Bien, tenemos cuatro. ¡No! ¡Que ya encontraron a alguien! ¡No! ¡Que Blue funó a alguien! Tenemos cinco
Y me parece que había gente que tenía más todavía. Acá tenemos otra. Bien, tenemos otra más. Bien, allá tenemos otra. Ahora vamos a ir a poner todas juntas. No me agarres, Green, por favor. Que no me vio. Celso, quiero jugar contigo, pero ya estás jugando. Es que no entrábamos todos a jugar. A mí me encantaría poder jugar con todos. Me encantaría que todos juntos pudiéramos entrar, pero tiene un límite el servidor. Entonces jugamos varias partiditas y vamos cambiando. No, Nachito de Ericsson y Mini. Mini, muchas gracias. Para ver si puedo copiar tu nombre. Dale, rápido antes que venga Blue. ¡No, que se puede! ¡Rápido el chat! Ahí. ¡No, que copié mal! Listo. Ahí me copié el nombre, cuando termine el directo te agrego. Hola, Melissa. Hola, África. Cuidado, cuidado que viene Green. Cuidado que con Green. ¡Dale, Green, pasá! ¿No ves que quiere ir del otro lado? ¡Dios! ¿Puedo? No, no puedo. ¡Dale, Green! ¡Ay, Dios! ¡No, el pana Miguel! ¡Que funaron al pana Miguel! Vamos a ir para el otro lado. No se va a mover, Green. Vamos a agarrar la tirolesa. ¿Me puedo bajar acá? ¿Se puede bajar ahí arriba? Porque había otra tirolesa ahí arriba. ¿Se podrá bajar ahí arriba? Me gustaría probar, ¿eh? Vamos a buscar más lámparas. No fuimos a la parte de los lásers. Capaz que acá tenemos. Cuidado, ¿dónde está Purple? No, 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 que me agarró mal. Pero que venían los dos monstruos. No podía evitarlo ahí, dale. Vamos a ir de vuelta. Tenemos que agarrar eso. Tenemos que agarrar esas lámparas. Tanjiro, ¿qué haces, Tanjiro, tanto tiempo? Celso, te digo algo, decime, Víctor. Vamos a ir a buscar de vuelta eso. ¿Qué se habló ahí arriba? Que me asusté. Me asusté mucho, ¿pero qué? Cuidado, que se vaya. Bien, 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 ahora podemos pasar. Vamos. No te dejo unir a mi servidor privado porque ya está lleno. Vamos. Y las cosas, acá había una y había otra lámpara por acá también. ¿Dónde estaba la otra lámpara? ¡Ah, acá, listo! Tenemos dos y falta una más. Falta una más. Dale que lo logramos. Dale que lo logramos. Vamos a poner la lámpara. Ahí está. Bien. Falta uno. Falta una, falta una. Vamos a ir a buscarla. Celso, te digo algo, decime, Dan. Recuerden, chicos, que si no dejaron like, dejen un like que me ayudan un montón. Suscríbanse al canal activando la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que hacemos un directo o hay un video nuevo. Y pueden también entrar a mi Discord, que les aviso cada vez que subo un video y cada vez que hago un directo. Que la verdad es que tengo ganas de empezar a hacer directos más seguido. ¿Ustedes quieren que hagamos directos más seguido? ¿Puedo bajar acá? ¡Ay, me asusté! Pensé que se había bugueado, por favor. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Celso, la profe, nos mandó a hacer una exposición de nuestro youtuber favorito y te dice, tío, me puso 10 gracias, Justin. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me lo pasé el chapter 2. Vamos, no hubo... No, no vi, no vi. Acá ya lo pasamos 3 veces. Celso, ¿de cuándo eres youtuber? Uf, hace... 9 años. 10 años, algo así. Hace mucho tiempo. Voten skip, así pasamos rápido. Y ahí lo tenemos. ¡Ay, hello! Hola, Vicente. No, Dark, no sos miembro. No me mientas, que no tenés el nombre en verde. Ay, mi gargantita. Mi gargantita. Vamos a agarrar el gas. Vamos a ir a agarrar los tubos de gas. Bien, vamos. Hola, Norma, ¿cómo estás? Te mando un besote. Vamos a agarrar más. Bien, vamos a ir a ponerlos, porque si no los podemos perder. No quiero que me agarren las patas. Celso, ¿por qué Andrea no habla ahora en tus videos? Porque está muy ocupada y no puede venir a grabar. ¡Ay, que me vio el amarillo! Corre, Celso, por favor. Corre, 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 que viene Purple. Corre, corre, corre.
Purple, vieron que no estaba tan equivocado. Al principio del directo dije, ¿se imaginan que podemos ver a Purple afuera de la alcantarilla? Y lo vimos afuera de la alcantarilla, nada más que le vemos las manitos nada más. Vamos, que faltan un montón de tubos de gas todavía. Faltan más de la mitad. A ver, acá atrás no pueden spawnear cosas, ¿no? Creo que nunca vi cosas que spawnen acá. Cerso, ¿quieres un helado? Sí, por favor, necesito un helado, que me duele la garganta. Me está empezando a doler mucho la garganta. Creo que estoy a puntito de enfermarme. Cuidado, Blue, no me agarres, por favor. Vamos a escapar de Blue. Cerso, ¿te puede decir algo? Sí, mini, obvio, decime. Hola, Valdeblocks, ¿todo bien, vos? ¿Dónde están las cosas? Ah, acá tenemos dos, bien. Tenemos 10, 11. Faltan 4 nada más. Nos faltan 4 tubos para poder pasar a la siguiente parte. ¿Quieres un remedio? Sí, porfis, que me duele la garganta. Acá tenemos otro más. Faltan 4. Pum, pum. Me asusté cuando vi ese orange. Pensé que era un orange de verdad. Green, ¿podés salir de acá, porfas? Necesito pasar para el otro lado, que tengo que ir a poner el tubo de gas. ¿Podés salir de acá? Cuidado con Green. Pero Green, movete, por favor. Dale, Green. Ahí va, muy bien, ¿me escuchó? Permiso, Green. Dale. Dale, Green. ¿Vos podés? Yo sé que vos podés. ¡Muchas gracias, Green! Está bien, espera, Green. ¿Me saludas, por favor? Hola, Mr. Argentino. ¿Cómo estás? Faltan 2 nada más. Tengo un caramelo, Cerso, ¿lo crees? Sí. Yo tenía caramelos de miel acá en mi escritorio, pero hoy me terminé el último. Es más, todavía tengo el papelito. Me estaba comiendo caramelos de miel porque me dolía la garganta. ¡Bien! ¡Lo pasamos! Cerso, yo creo que Red está planeando algo con Blue y los Rainbow Friends. Yo también. Yo creo que está planeando algo, sobre todo por las cabezas que van a salir justo ahora. ¡Estas cabezas! Tienen toda la culpa para mí. Me encanta cómo sale volando. ¿Vamos? ¿Vamos a saltar esto? ¿Lo botamos? Tiene que subir. Tenemos que salvar al señor. ¡Ay! Vamos de vuelta. Tenemos que encontrar las cabezas antes de que esto que está acá suba y haga explotar a nuestro compañero. Me dijeron que si eso llega hasta arriba y explota, se termina la partida. ¿Pero alguien sabe si hay otro final o algo? Me gustaría ver si hay otro final. Me gustaría, la verdad, ver si hay otro final. ¿En qué año empezaste tu carrera de YouTube? Si no me acuerdo mal, en el 2012. Tendría que verlo, no puede ser que no me acuerde, pero creo que en el 2012. Todos los que estén mirando el directo, si no están suscritos todavía, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video, que subo video todos los días. Y también recuerden dejar like para apoyar al directo, eso me ayuda un montón. Muchas gracias a toda la gente que dejó like, cuidado con Green. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está Yellow! ¡Cuidado con Yellow! Vamos a agarrar la cabeza de Red, bien. ¿Y viene atrás mío? Ah, pensé que venía atrás mío. Y lo malo de acá es que no podemos guardar. Cuidado, 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 cuidado. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Que el señor se sacrificó para que me deje pasar! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias! ¡Ay! Me pica la nariz. Cerso, no tengo dinero. Siempre he querido que seas mi amigo en Roblox. Perdón, Dark, pero es lo único que puedo hacer. Igual hay muchas veces, como ahora, por ejemplo, que tengo el perfil abierto de Roblox. Cualquiera puede unirse. Cerso, mi nombre es Tanjiro. Sí, Tanjiro, si te conozco. No, nos conocemos hace mucho. Cerso, gracias por saludarme. De nada, María, un besote. Cerso, gracias por saludarme. De nada. Vamos, 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 que tenemos que encontrar más cabecitas. Tenemos que encontrar más cabezas. Quiero que me digan en el chat. ¿Alguno sabe por qué hay cabezas de los Rainbow Friends? ¿Saben o tienen alguna teoría si son experimentos de Blue, de Red? Si creen que por ahí Red se cambia la cabeza. Si creen que son nuevos Rainbow Friends que están haciendo, que los está haciendo Red. Bien, ahí tenemos otro más. Vamos a ir a poner la cabeza. ¡Ah! Rafa,
con razón. Pero como tu nombre decía María, pensé que eras vos. ¿Pero por qué estar acá? ¡Ayúdenme a encontrar las cabezas! ¿Por qué no hacen nada? ¡Ayúdenme a encontrar las cabezas que faltan! Vamos a ir por el otro lado. Son experimentos de Red que salen mal y les cortan las cabezas para otros personajes. Está muy bueno eso, ¿eh? Está muy buena esa idea, la verdad que me gusta. Vamos a hacer que Yellow nos lleve hasta la otra punta del mapa. Vamos a saltar. Tuki, bien. Es buenísimo usar a Yellow. Me encanta usar a Yellow. Es muy bueno para escaparse. Hola, Mini, ¿cómo estás? Bien. Ahí está la cabeza de Green. Van a llevarla. ¿Te gusta jugar Rainbow Friends? Me encanta. Creo que en este momento es el mejor juego que hay en Roblox. Me asusté. Me asusté. Pensé que venía alguien. Nos falta una cabeza nada más. Nos falta solo una cabeza. ¿Se puede jugar en Xbox? Yo creo que sí. Me imagino que sí. Buen trabajo a todo el mundo. Ahí ayudamos a nuestro amiguín. Cerso, ¿cómo te llamas en Roblox? Me llamo Cerso93. Pam, pam. No se termina la partida. Es un troleo. Hacen fosas artificiales nada más y sigue jugando. ¿En serio? Lo quiero ver. Tenemos que hacer otra partida y hacer que explote eso. Me saludas, porfas. ¡Spot! Un besote enorme. Pam, pam, pam. Sí, decime, Vicente. Ay, me duele mucho la garganta. Yo no sé si voy a sobrevivir después de esta partida, chicos, ¿eh? Hace unos días que estoy con un poco de dolor de garganta y ahora me está doliendo bastante. Vamos a buscar el azúcar ahora para darle y comer al nuevo monstruo. No, no hay que darle y comer al nuevo monstruo. Vamos a agarrar el azúcar para darle y comer a la pelota que está tapando a Orange. Y tenemos que escapar del nuevo monstruo, decían. Bam, 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 bam. ¡Feliz cumple, Justin! Te mando un besote enorme. Tomate con miel y limón. Sí, voy a tener que hacer algo de eso. Porque aparte siento que se me seca todo el tiempo la garganta. Por eso me traje un agua. A ver, vamos a buscar más azúcar. Ahí tenemos dos. ¿Por qué siempre me asusta cuando aparece Blue? Corre, Cerso. ¿Sian es hermano de Orange? No, la realidad es que no sabemos, pero pareciera porque le gusta comernos. Miró cómo se lo comió. Miró cómo se lo comió, que lo tiró para arriba. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Corre, Cerso! ¡Corre, perro! ¿Cómo se fue de eso? ¡Pero por Dios! ¡Corre, Cerso! ¡Sí, estoy corriendo! ¿Qué fue eso? Pero que casi me agarra Green. Escóndete. Escóndete, Cerso. ¡Ay, Dios! ¡Que casi se me sale el corazón! ¡Que casi se me sale el corazón! ¿What? ¿Cómo podemos escaparnos de ahí? ¡Qué buena jugada! Sí, 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 sí. Fue la épica, ¿eh? Fue la épica eso. Vamos, cuidado. Vamos por el otro lado. Cerso, estoy intentando entrar a tu servidor de Discord y cuando le digo acepto no pasa nada. ¿Cuando decís acepto a las reglas? ¿No pasa nada? ¿No te deja ver los canales? A ver en el chat. ¿Quiénes están en mi servidor de Discord? ¿Quiénes pudieron entrar? Porque capaz que hay un problema y no se pueden entrar. ¿Me dicen si se puede entrar a mi servidor? Ya veo que se me bugueó el servidor. Cerso, te preguntás por qué está la cabeza rosa y no pink. Igual están todas... A ver, acá dice algo. Dice... Las duchas no funcionan. Llamar al plomero. Cambiar el código del garage. ¿Del garage? ¿Qué código? ¿Acá hay algún secreto? Ah, mira que hay más cosas. Aquí hay más fechas. Fuegos artificiales. Show de luces. El viaje. Me voy a sacar una captura de esto. Quiero tenerlo. Pensé que había venido. Me quiero tener eso para leerlo después con mejor detenimiento. Estaba buscando el código del lobby. No, ya lo encontramos. Pero pensé que iba a ser algo más aparte de... De prender la cinta transportadora. ¿Viene Purple? ¿Viene Purple? Sí, vamos por el otro lado. Hoy también es mi cumple y también me llamo Rafa. ¡Feliz cumple, Rafa! Te mando un besote enorme. Mini Mequico, un besote enorme también.
¿Podés subir algún Rainbow Friend en la ruleta más hacían que empiece a saltar y a ponerse feliz? Es hermoso. ¿Se pueden subir en la ruleta a los Rainbow Friends? ¿En serio? ¿En serio se pueden subir ahí? No, y justo ahora no podemos probarlo porque ya nos metimos en la cueva de Orange. El código del garage es para un emblema, pero no me acuerdo cómo era el code. Ah, ¿se puede ir a poner al garage el código? ¿Qué nota le das el capítulo 2? 1000. Me encantó. Me encantó mucho más de lo que me encantó Rainbow Friends 1 cuando salió. O sea, cuando salió Rainbow Friends 1, me gustó mucho Rainbow Friends 1. Pero mucho me gustó. Y Rainbow Friends 2 creo que me gustó más todavía. No me haga morir, Y una carita de enojado. Ahí. Porque cuando vas con varios adentro del carrito, ellos también lo pueden mover. Y no creo que me hagan morir. Cersei, ¿me puedes saludar? Guilo, un besote enorme. No te mueras de vuelta, Cercito. Sí, voy a intentarlo. Igual ahora hay gente también que me está ayudando, ¿eh? Ay, mi gargantita, que me duele. Que me duele la garganta. Cersei, quiero decirte algo, porfa. Decime, Lika. Cersei, ¿cuándo termina el directo? Estoy pensando a ver si seguir un ratito más o terminarlo después de esta partida porque me está doliendo un poco la garganta. Hola, Jenner, ¿cómo estás? Te mando un besote enorme. Sé que es porque Cersei lo saludó, ¿te imaginas? Vamos, vamos a escapar. Están los cristales acá encima. Y si vieron el video que subí el otro día, donde explicaba cómo podría ser Rainbow Friend 2, que al final no lo fue así, habían cristales también y que decían que eran los cristales con los que hacían a los nuevos Rainbow Friends. ¿Puedo decir algo? Sí, Marco, obvio, decime. ¿Me puedes saludar? Vicente, te mando un besote enorme. Cersei, ¿te preguntabas por qué está no está Pink? Yo creo que no está Pink por lo que dije antes. Como ya lo habían spoileado el nuevo monstruo, seguramente no lo quisieron poner. Vamos a poner la música del juego que acá se escucha. ¿Me puedes saludar, Cersei? Leo, un besote enorme. ¡Oh, torta! ¡Agarra la torta! ¡Agarra la torta! Sería muy, muy divertido poder agarrar la torta. Pam, pam, pam. Cersei, ¿cuál es tu Pokémon favorito? ¿Charmander? Charmander es muy bonito, ¿eh? A mí me encanta Charmander. ¡Uh! Que no vi que podíamos tocar el agua ahí. ¿Y no podemos agarrar esto? ¿Ahí hay algo? Vamos, vamos a la derecha, cuidado, bien. Que ahí había una sala y quería ver si había algo ahí adentro, pero no vi nada. Aquí hay pelotitas, vamos a prestar mucha atención acá al final a ver si hay algo nuevo. Algo, algún secreto o algo, no hay nada por acá. No hay nada por este lado. Decime, mini maquito. Me quico, cualquiera, dije. Vamos a esquivar, bien. Cuidado con el ácido, bien. Y acá estamos llegando al final. Tenemos que llegar hasta arriba. Vamos, por favor, no nos podemos caer. Esto es épico. Esto es épico que podemos ver todo el parque. Y muy bueno eso. Es God. Vamos, que vamos a llegar al final. Ahí también tenemos unos pergaminos de colores. Pero me parece que son de corazón nada más. Que no hay nada interesante por acá. Y acá. Vamos para la derecha. Cuidado que viene nuestro compañero Blue. Bien. Y vamos para el jardín. Para, pam, pam, pam. Esta parte no me había dado cuenta que está llena de oro. ¿Son millonarios los Rainbow Friends o qué? ¿What? ¿Por qué está todo lleno de oro que no me había dado cuenta antes? ¡No! ¡Que encontraron a Rubén! F por Rubén en el chat. Y ahora sí, vamos a escaparnos de Cian y llegar hasta el final. Y menos mal, porque acá estaba roto. Capaz que por ahí no podíamos ir. ¡Y caemos en la basura! ¡No, compañeros! Me encanta ese choque. Y llegamos. ¡Uh, que llegamos 4 esta vez! ¡Bien! No puedo creer que llegamos 4. Antes había llegado yo solo. ¡Al cartel de Blue que está! Le rompieron la espalda. Ay, que yo me hablo mucho a la garganta. Vamos, que tenemos que escaparnos. Cuidado que no nos atrape Cian. Es buenísimo cómo mueve la boquita. Que parece que es un animatrónico. Vamos.
Vamos, que nos tenemos que escapar. Acá tenemos que ir por abajo. Bien. Vamos a salir. ¡Corrompió todo! ¡Ah, que se lo tragó! ¡Que se tragó el pedazo! ¡Que no lo había visto antes eso! ¿Y acá sube o sigue derecho? No, sí que sube. ¡Sí que sube! Y acá hay un montón de animatrónicos. Eso es buenísimo. Yo te había visto nada más a Green, pero están todos, me parece, ¿no? Que vi un animatrónico de Blue también recién. Está bueno el capítulo. Está muy bueno. ¡Juli! ¿Qué está Juli en el chat? ¡Hola, Juli! Y terminamos el capítulo 2 por tercera vez. No, por segunda, porque la segunda vez que lo hicimos nos morimos. Muy bien hecho todos, chicos. César, ¿podrías hacer otro antes de las 10 de la hora española? ¿Otro día, sí? Estoy haciendo spam como siempre. Me parece muy bien, Juli. Juli puso en el chat el link a mi servidor de Discord, donde podemos hablar por chat todos los días. También pueden ver cada vez que subo un video y cada vez que voy a hacer un directo lo voy a avisar por ahí. ¿Dónde está Blue? Está en su castillo. Y también, ojo, ojo al piojo, ojo al tejo, porque tenemos $200 de códigos de Robux que quiero sortear y seguro lo sorteamos en el servidor de Discord, así que a entrar al Discord. Bueno, estoy debatiendo muy seriamente si hacer otra partida o no, porque me duele un poco la garganta. Más que un poco, me duele bastante. ¿1972 era? Ahí está. Y tampoco quiero forzarme la garganta porque tengo que seguir grabando videos. No se enojan si terminamos hoy por acá y el viernes que viene hacemos otro directo. Antes que nada, antes que se vayan o lo que sea, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video que he subido todos los días. Dejar like. El que no dejó like todavía está a tiempo de dejar un like para apoyarme. Ah, mirá Juli yendo al gym. Sí, me iré a tomar un tecito porque si no mañana no voy a tener garganta. No voy a tener garganta mañana y no está bueno no tener garganta. Todo el mundo que no dejó un like, deje like ahora mismo. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, que subo video todos los días. Todo el mundo que no esté suscrito se suscriba ahora. Y pueden entrar en la descripción a mi servidor de Discord, que hablo siempre con la gente por ahí y vamos a estar sorteando Robux. Pero por ahora, chicos, yo creo que los voy a abandonar. Me duele bastante la garganta. Este directo seguramente lo vaya a publicar. Así que muchas gracias a todos. Les mando un besote enorme. Y el viernes que viene les prometo que hacemos otro directo.